days with a woman and cat, smoke my stuff and drink. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Took my chances on a big jet plane. Never let me tell you that we all are the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. One and a half tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyon start to tremble and shake. Children of the sun begin. 6 de la mañana con 15 minutos, esto es Proyecto Puente, periodismo diferente. Les recuerdo, estamos en unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses, en Twitter, arroba Alberto Medina, para juntos hacer los datos duros de la información en nuestra cuenta personal. Going to California de Led Zeppelin para la musicalización informativa. Lo mejor de Proyecto Puente se lo perdió ayer, esto sucedió. Eso es lo que trascendió ayer en Proyecto Puente. Ayer en Proyecto Puente, el periodista del Universal, Horacio Jiménez, informó que los legisladores del PRI, PAN, Morena y Partido Verde Ecologista de México plantearon que la Procuraduría General de la República investigue los nexos de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda, acusados junto con el senador del PRD con licencia y aspirante a la gubernatura de Guerrero, Sofío Ramírez, de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Fíjate que acá en la Ciudad de México ya se convirtió en un escándalo. El día de ayer el periódico Universal publicamos una fotografía en una fiesta de la hija del senador Sofío Ramírez, senador del PRD y precandidato a la gubernatura de Guerrero, pues en pasado noviembre, donde tuvo pues uno de sus invitados estrella, pues al exalcalde de Iguala y a su esposa, José Luis Abarca y María de los Ángeles, una zona muy exclusiva de Guerrero. Esta fotografía pues circuló en algunos medios después de que la publicó el periódico y prácticamente pues ya se empezó a descalificar a este senador como posible aspirante a la gubernatura. Y el día de ayer mismo algunos legisladores, tanto del PAN como del PRI y de Morena, pues ya pidieron que las autoridades investiguen y que el senador explique cuál es su relación con el exalcalde ahora detenido por presuntamente haber ordenado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La periodista de Excelsior, Ivonne Melgar, analizó el perfil del recién nombrado secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, quien declaró que no tiene facultades la dependencia para meterse con particulares. El propio titular de la Función Pública está asumiendo sus limitaciones, ha declarado Virgilio Andrade que no tiene facultades la dependencia para meterse con particulares, para revisar los asuntos de particulares y solo en todo caso establecer sanciones administrativas para los funcionarios, es decir, el secretario de Hacienda y el propio presidente. Lo que se necesita es tener un sistema anticorrupción. Nos vienen diciendo desde hace rato los priistas particularmente que ya tienen el 90% de negociado con la oposición, pero pues parece ser que el 10% es muy importante y atora todo. ¿A qué se refiere esto que está atorando para que salga adelante el sistema anticorrupción? Al la facultad que tendría la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo, para investigar cuando las administraciones estén en curso. La presidenta del PRD en Sonora, Maritelma Guajardo, el gobernador Guillermo Padrés y el funcionario estatal Adrián Espinosa desmintieron al expresidente del Sol Azteca en el estado, José Guadalupe Curiel, en su declaración referente a que la caravana que emprendió a la Ciudad de México para exigir su reincorporación en el partido era financiada por el gobierno del estado. Adrián Espinosa a mí me
me confirmó que son indicaciones del gobernador estar apoyando a Curiel en las acciones que emprenda. Y de ninguna manera haríamos algo de tal magnitud y tiene todas las certezas que mi gobierno se apegará a derecho, ¿no? Pues Adrián Espinosa pues es subsecretario, tiene como 3 semanas en su puesto. No te sabría decir qué haría él en lo particular o cuando era secretario del PAN. Sé que tiene una buena amistad y relación con amigos que tenemos en el PRD, pero de ninguna manera es algo del gobierno del estado. Pues no te puedo decir más, o sea, no fue así. Pues no sé, la verdad que sea. No, ya lo dije por Twitter, digo, yo no comenté eso con la señora, lo que le comenté a él, o sea, efectivamente si nos reunimos, yo lo comenté en Twitter que si nos reunimos, pero yo no comenté eso. El camión, la renta cuesta 70,000 pesos, en el camión venimos 50 compañeros, cada compañero de los diferentes municipios, en los municipios se cooperaron entre ellos para nombrar un representante y cada quien puso 1,000 pesos, de manera que juntamos 50, la compañera diputada nos apoyó con otra cantidad. ¿Cuánto es esa cantidad? Nos apoyó con 30,000 pesos, ya van 80, y lo demás, donde comemos y todo eso, pues se resuelve con las aportaciones y con los boteos. El empresario impulsor del Código de Familia en Sonora, Oscar Cerrato, manifestó su desacuerdo con la resolución de un juez de Mexicali que declaró anticonstitucional el Código de Familia en Sonora. ¿Pero tú estás de acuerdo con eso, Yo no estoy de acuerdo con la resolución porque creo que es una vía incorrecta de reinterpretar las leyes. El artículo primero constitucional que se reformó en 2011 en materia de derechos humanos, yo hablé con quienes redactaron esa reforma, no es la intención del legislador. Y además aquí hay que puntualizar, la constitución habla de preferencias sexuales y preferencia, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pues es una elección. El consejero del Instituto Estatal Electoral en Sonora, Vladimir Gómez Anduro, precisó que el financiamiento público para el PAN en las próximas elecciones es de 14 millones de pesos. Señaló que el tope de campaña para el candidato a gobernador es de 93 millones de pesos. Financiamiento público para el caso se otorga por partido político, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, para el Partido Acción Nacional, por poner, es el más alto, es de 14,968,000 pesos. La ley establece que por financiamiento privado va a recibir cualquier cantidad que sea menor a lo que se otorgó por financiamiento público. Es decir, un centavo menos de los 14 millones ya puede ser financiamiento privado. En este caso, el tope para gobernador es de 93 millones, Luis Alberto. Aparte, ¿otros 60 millones más lo puede gastar? O sea, lo que puede, eso es lo que va a recibir de financiamiento público y privado. ¿Sí? Pero lo que puede gastar son 93 millones, un candidato a gobernador. En una mesa de análisis sobre las candidaturas independientes, Francisco Salcido, integrante de No Más Impuestos e impulsor de candidaturas independientes, y Francisco Zavala, expresidente del Instituto Estatal Electoral en Sonora, hablaron de las ventajas y desventajas de las candidaturas independientes. Zavala enfatizó que ve la elección más competida en la historia de Sonora con el árbitro más débil, el Instituto Estatal Electoral. Hay alrededor de más de 300 impugnaciones en este tema de aspirantes a consejeros distritales y municipales que todavía no se resuelve y que está por resolverse en estos días por el Tribunal Estatal Electoral. Entonces, esa es parte de una anarquía que se ha vivido desde la integración de esa institución, que ya que nació mal y sigue mal. Entonces, todavía con estos temas como candidaturas independientes, el exceso en los topes de campaña, creo que son temas que nos han llevado, Luis Alberto, a no creer en la institución. Pienso y lo digo en mis columnas, veo la elección más competida de la historia sonora con el árbitro más débil. Esto fue lo más importante ayer en Proyecto Puente. Continuamos. Esto es Proyecto Puente, periodismo diferente. Gracias por estarnos acompañando. Y les recuerdo que estamos en unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses. También estamos en Twitter, @AlbertoMedina, para juntos hacer interacción periodística. Fade to Black, de Metallica. Feliz viernes, gente. Luis González, feliz viernes.
a todos los que se están reportando ahí con el Black Friday que les pedimos con su RT. Claudia Márquez desde Guaymas, saludos. Sí, señor Eduardo Villa, aquí preparándonos para una lucha con el IMSS. Operan a mi esposa después de casi 600 días de gestión burocrática. No, pues muchas bendiciones. Muchísimas bendiciones, Eduardo Villa, para que ti, tu esposa y toda tu familia, para que salga todo muy bien. Manténnos, por favor, al tanto de la atención, por supuesto, que o de la no atención que le den, la calidad de la atención. Excelente viernes para todos, escuchándote en la milla del Unison. Como es fin de semana, te encargo la cocaleca. ¿Cuál es esa cocaleca? A ver, ponlo ahorita. Buenos días, pon una canción de Metallica. Oye, Metallica está ganando, Dust in the Wind, por ejemplo, de dice Armando Olivares. Está ganando Metallica ahí. Gonzalo Leiva, maestro, saludos. Char Ortega, ahí a toda la gente en Facebook. Trips de Huescas también. Dice que si, ¿cuándo va a haber otro puente? ¡Ya pronto! ¡Semana Santa! Otro puente, ¿cómo que salir? Sí, es que de repente termina uno la semana cuando le trabajas muy duro y termina los viernes, termina uno muy, pero muy agotado. Fernando Huertas, buen día, Albert, bonito, gracias. Char Ortega, Gonzalo, ¿a quién más? Alberto Galvez. Y a todos los que se están reportando por ahí. Teresa Lizárraga, saludos. Así funciona el chapulineo, abandonar responsabilidades para buscar un puesto, dicen, por los funcionarios que se van. Saludos a todos, en verdad, un placer estar conviviendo con ustedes. Noé Valderas, a Luis Becerra, a Lionel Puente, a todos y cada uno de los que están ya conectados. La gente en verdad desde temprano está con todo, disfrutando el viernes, escuchando noticias, escuchando Proyecto Puente, así que no hay pretextos para estar desinformados. Lo que está sucediendo en Tamaulipas, qué impresión, Denuncia periódico Narcoacoso, publicar la situación de violencia que se ha vivido en los últimos días en Matamoros por la lucha entre células del cártel del Golfo le costó al director editorial de El Mañana de esa ciudad ser secuestrado, golpeado y amenazado. El Mañana es el periódico más importante de Tamaulipas. En su edición de ayer, El Mañana de Reynosa, diario hermano del de Matamoros, señaló que el directivo se enfrentó la tarde del miércoles a sus atacantes, pero estos lograron someterlo para posteriormente plagiarlo. El director editorial del periódico El Mañana de Matamoros, Enrique Juárez Torres, fue levantado ayer por hombres armados que irrumpieron violentamente a la redacción para reclamar la publicación de los hechos violentos registrados en la frontera, describió el diario tamaulipeco. Una hora después, Juárez Torres fue liberado afuera de las instalaciones del periódico, pero sus captores le repitieron las amenazas de muerte. El Mañana de Matamoros se imprime en Reynosa y en su edición de ayer no publicó nada sobre los hechos. Exhibe video de C4 policías plagiarios. Prevé plan anticorrupción, castigo para particulares. Además de combatir la corrupción de funcionarios, el Sistema Nacional Anticorrupción busca fiscalizar y castigar a los particulares y empresas vinculados a esta práctica delictiva. La propuesta pretende incluir en la fiscalización los fideicomisos públicos, así como las concesiones o cesiones parciales de bienes públicos. Elogia de Economist, anuncio del presidente, luego de haberlo criticado y haberle dicho que el presidente no entiende. Hoy The Economist está elogiando el anuncio para que se le investigue por el presunto conflicto de interés en la compra de casas. Sin embargo, pues ya lo dijo el secretario de la Función Pública, no va a poder castigarlo del todo. Vuelvo con más información. Este es Proyecto Puente, periodismo diferente. Contundente, impactante, controvertido. Proyecto Puente por Stereo 100. Los del PRI somos gente positiva. Sabemos que aunque hay problemas en México, estos se resuelven trabajando. Por eso, los priistas aplaudimos a los mexicanos trabajadores y luchones. A los mexicanos que cuando caen, se levantan. Sí, a los mexicanos entrones. Y a las familias que ayudan a los suyos cuando más lo necesitan y nunca fallan. En el PRI admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres.
Hola, soy Javier Gándara Magaña y ha llegado el momento de escuchar, de construir juntos esta nueva etapa de desarrollo por el Sonora que queremos. Por eso dedicamos esta precampaña a conocer lo que piensas, tus problemas y tus propuestas. En estos días, yo personalmente o un brigadista tocará tu puerta. Visitaremos todas las colonias de todos los municipios, porque en esta elección todos proponemos el Sonora que queremos. JavierGándara.mx, propaganda dirigida a militantes del PAN, proceso interno. Lo que otros callan o no se atreven a decir. Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, por Stereo 100. Esto es Proyecto Puente, periodismo diferente. Les recuerdo que estamos en uniradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses. Uniradionoticias.com, en Twitter, @elalbertomedina, para juntos hacer interacción periodística con los datos duros de la información. Saludos a todos, qué activos andan, qué bárbaro. Otra petición musical es Dustin de Wynn. También Diego Ramírez, saludos en Facebook a Diego Ramírez, Juanita Caro también ahí en Twitter, a todos. Rosy Merino, por favor, cualquiera la que sea, su voluntad, todas me gustan al cabo. ¿Qué? ¿Algo de qué? ¡Ah! ¡Algo de Toto! También, a ver si alcanza, ¿eh? Suerte y que todo salga bien. Whiskey in the Jar, de Metallica, of course, dice Vigilantes del Transporte. Oye, qué duro están con Metallica, qué rockera la gente, ¿eh? Rockeriza, por favor, Julio, el programa. Que tengan excelente día. Les recuerdo, Proyecto Puente empieza a las 6 de la mañana. A través de Stereo 100. Vámonos con la información. Proyecto Puente. Periodismo diferente. Por Stereo 100. Repuntan en febrero más del 78% las denuncias por el daño patrimonial. En los primeros tres días de febrero se repuntaron a más del 78% las denuncias por daño patrimonial en comparación con enero pasado, en donde se registraron 28, declaró la Contralora Municipal Araceli Espinosa Ceballos. Por tres días que llevamos ya lunes, martes y miércoles, pues tuvimos 26 denuncias, ¿sí? De daño patrimonial son 22 denuncias, y esto es originado por las lluvias que tuvimos el fin de semana, ¿no? Lluvias fuertes,
El monto solicitado es importante, son 236,855 pesos. De los 22 reportes por daños en el patrimonio de los ciudadanos, 21 fueron por vehículos que cayeron en hoyos. Uno de ellos tuvo daños por 99,000 pesos al caer en una zanja en el bulevar Antonio Quiroga y Perimetral. Para UniradioNoticias.com, Cristina Contreras. ¿A quién no sería la pregunta? Pero también al Kovach le debe el Estado a través de la Secretaría de Hacienda 14 millones de pesos. Y se espera que en el primer semestre del 2015 se liquide el adeudo, dice Julio Alfonso Martínez, el director. El gobierno federal debe 14 millones de pesos desde el año pasado al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora para pago de salarios, informó Julio Alfonso Martínez Romero, director general de este sistema educativo. Sí tenemos un adeudo de la federación, inclusive son aproximadamente 14 millones de pesos de 2014 que nos debe la federación. La información que ellos nos dieron es que la federación iba a dejar ese deudo que tenía, pues no solamente con nosotros, sino con todas las instituciones educativas para que en el transcurso del año irnos reponiendo esa cantidad. Eso es exclusivamente para gastos de nómina. Dijo que sigue en la espera de recibir el adeudo de 14 millones de pesos y hasta el momento el gobierno nacional no le ha informado una fecha para que se entregue el recurso. Para Uniradio, noticias.com, Alan Rubio. Lamenta el arzobispo. No, era el gobierno federal. Que digo, para la cuestión de deudas no hay mucha diferencia, usted sabe. Lamenta arzobispo muerte de menor a golpes. El arzobispo de Hermosillo, José Ulises Macías Salcedo, lamentó la muerte del niño de 3 años de edad que falleció por golpes provocados, al parecer por la pareja de la hermana del menor. Lamentablemente es un caso, pero ha habido otras ocasiones en que sucede, quizá no la muerte de la criatura, pero sí golpes, nazas, persecuciones. El Santo Padre está muy interesado por los niños y nos pide que los defendamos, los cuidemos. Más aún el Señor nos pone como ejemplo a los niños. ¿Quieres ir al cielo? Hazte como un niño. Por la confianza que debemos tener en Dios, como el Hijo confía en el Padre. Entonces los pequeños están bajo nuestra responsabilidad, también de la iglesia. Procuramos precisamente cuidarlos, defenderlos y educarlos. Aquí sí hay que acudir a la conciencia de los padres. El prelado señaló que el Santo Padre Francisco está interesado por los niños para que la iglesia y sociedad cuiden a los infantes de cualquier situación que ponga en peligro sus vidas. Para Uniradio, noticias.com, Alan Rubio. 7 de la mañana con 35 minutos. Existe incertidumbre entre comerciantes por venta del 14 de febrero, dice el presidente de la Canaco. ¿Por qué? A ver, escuchemos. Los comerciantes se preparan para las ventas del 14 de febrero, aunque con escepticismo, aseguró Miguel Ángel Figueroa Gallegos. El presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Hermosillo dijo que algunos de los vendedores no han querido hacer gran inversión por temor a no tener buenos resultados. Mencionó que las ventas se incrementan hasta en un 20% en los comercios que venden regalos para esa fecha, aunque en las florerías este aumento es aún más. Sí, pues sí, muchos, ya están listos, preparados, otros están un poquito escépticos, no han querido pues hacer grandes inversiones como otros años en la compra del producto porque pues no, pues tenemos dudas de cómo va a ser el comportamiento, ¿no? En este año, que la verdad pues ha estado un poquito flojo, pues, ¿no? Yo creo que a esos giros en específico se les aumenta en un 20% sin contar las florerías, ¿no? Que esas giras pues son sus navidades, ¿no? Para UniradioNoticias.com, Elvira Ayala. 6 de la mañana con 37 minutos. Bárbara Porras, buenos días. ¿Qué nos tienes? Muy buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días a todo el auditorio. Esta mañana les informo que los casos de enfermedades por frío en Sonora se han duplicado con respecto al año pasado. Esto lo informó Sergio Olvera Alba. El director de epidemiología dio a conocer que hasta el 31 de enero van 45 casos, mientras que a la misma fecha del año pasado iban 21. Escuchemos lo que dijo. Desafortunadamente, las personas siguen utilizando leña o carbón para calentar la vivienda y dejan cerradas puertas y ventanas. Eso no es adecuado porque se acumula el monóxido de carbono y esto provoca intoxicación.
De estos 45 casos, explicó, 28 son intoxicaciones por monóxido de carbono y 15 por gas butano, además de 2 quemaduras. En las últimas semanas no se confirmó ninguna muerte por temporada de invierno, pues siguen en estudio el fallecimiento de 3 personas en Yécora y una en Agua Prieta, intoxicadas por monóxido de carbono, agregó. A la misma fecha el año anterior iba una defunción, mientras que actualmente se han confirmado 5. Del 24 al 31 de enero se presentaron 4 intoxicaciones por monóxido de carbono en pacientes de 34 años, 11, 9 y 5, de edad originarios de Caborca, quienes, según el funcionario, están fuera de peligro. El epidemiólogo recomendó no hacer uso de leña o carbón para mitigar el frío, sino de calentones eléctricos en buen estado y ventilar los hogares. Con respecto a las infecciones respiratorias agudas, comentó que se mantienen como la primer causa de consulta, informó el mismo epidemiólogo. Y con cierre al 31 de enero van 54.297 casos, mientras que el año anterior iban 54.771. Esto representa una reducción de apenas el 1%, Luis Alberto. Gracias. Voy a hacer un corte. Ahorita le voy a informar más adelante. Dice la Secretaría de Salud, a través de Sergio Olvera también, que si los que fueron a Super Bowl y no se vacunaron contra el sarampión, vayan al doctor para descartar cualquier posible caso de infección. Ojo, ¿eh? Esto y mucho más. Volvemos. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Stereo 100. Que todos los padres estén muy atentos. En febrero las inscripciones van a comenzar. Del 3 al 16 de febrero son las inscripciones. Entra a sec-sonora.gov.mx. Imprime, llena y lleva tu ficha a la escuela. No olvides dar la talla. Asegura tu uniforme y tus zapatos gratuitos. 2015, bienestar, crecimiento y desarrollo. Gobierno del Estado de Sonora. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ser turquesa es defender la educación pública y proteger en cada salón el tesoro más preciado. Ser turquesa es reconocer en la ignorancia a nuestro peor enemigo. Es ver a México como un país grande y decir con mucho orgullo: soy maestra, soy maestra, soy maestro, soy maestro. Y somos turquesa. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? En SysCure cuidamos más que su salud, porque ofrecemos nuestros servicios profesionales de enfermería a domicilio, durante el embarazo y recuperación, cuidados hospitalarios de adultos mayores, bebés, niños y rehabilitación. Llama al 210-2890, 210-2890, o búscanos en Facebook como SysCure. SysCure, cuidamos más que su salud. Para ti, más y más empleos. Ya son 123 mil nuevos empleos y seguirán llegando más oportunidades. Sonora es grande y hacemos cosas grandes. Gobierno del Estado de Sonora. Escuchas Proyecto Puente y a las 9 de la mañana, Laura Trujillo por Stereo 100. Thank you.
6 de la mañana con 42 minutos. Esto es Proyecto Puente, periodismo diferente. Metallica para todos los rockeros ahí que están ya bien activos en viernes. Miriam Pompa Padilla, saludos. Dice: buenos días, me gustaría que escucharas música cristiana y seleccionaras alguna para poner tempranito también. También, obvio, ¿no? Aquí somos plurales todo, ¿por qué no? Te recomiendo Jesús Adrián Romero. Y Jesús Adrián Romero es muy bueno, ¿eh? Sí. Lily Woodman, Marcos Witt, Hillsong. Con mucho gusto, una de Jesús Andrés Romero, claro que sí, para Miriam Pompa. Aquí a todos complacemos. Hasta los cheros. Cristian Cabuto, saludos. Express Yourself, dice. Venus Jiménez, saludos Venus, ¿dónde andas? Apoyo que pongas Metallica, no te digo, la gente es súper mega metalera. Saludos Mavira, Erson, toda la gente en el auditorio de Proyecto, al amplio auditorio de Proyecto Puente. Gracias por su preferencia. Buen día, mi percepción es que en Hermosillo no hay policía, solo hay tránsitos, por eso los delitos en aumento. Eduardo Garcés dice, un serio problema de seguridad en Hermosillo, ¿eh? David Orozco, Black Friday, dice, bueno, buenos días, ya es viernes, a informarse. Julián León, el robo en Hermosillo es cosa de todos los días y falta cultura de denuncia, tal vez por ausencia de resultados al presentarla. Ahorita le tengo la encuesta de Facebook ayer, muy interesante la gente opinando, ¿eh? 6 de la mañana con 45 minutos. Cristina, adelante. Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Te saludo con gusto a ti, a todo el auditorio, deseándoles un excelente cierre de semana. Y les comento que la gente que rellena los cilindros de gas LP en estaciones especializadas para vehículos, que son todas las que están en el interior de la ciudad, ponen en riesgo su vida y la de los demás. Así lo declaró Francisco Mati Ortega, director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. Escuchemos la explicación que nos da el funcionario. Se lo están utilizando varias veces y trayendo y llevando, entonces se termina fatigando el cilindro porque está sujeto a golpes y a tratos inadecuados, ¿no? De tal manera de que las personas se arriesgan a lo que son quemaduras, lo que son las explosiones, y no nada más en cuanto a su propiedad y a su persona, sino que ponen en riesgo a todos quienes están alrededor. Esta situación es una práctica peligrosa, calificó que en la mayoría de los casos la gente se ve obligada porque tiene recursos para pagar un cilindro de gas completo, que por ejemplo, Luis Alberto, el de 30 kilos cuesta 450 pesos, entonces a lo mejor para una familia de bajos recursos, pues es un gasto muy fuerte que no puede hacer y por eso es que va y lo rellena con 100 o 200 pesos, pero a la larga, indicó el director de Unidad Municipal de Protección Civil, pues la gente no tiene la garantía de que realmente se le esté entregando lo que ellos están solicitando en las expendedoras, que no tienen el equipo regulatorio para rellenar cilindros domésticos. La recomendación que dio a las personas más humildes es comprar tanques de menos capacidad, como de 10 o 20 kilos, para que sea más barato el costo del tanque totalmente lleno, que se lo instale un expendedor, una gasera, o sea, esos servicios pues se da a domicilio, y así no pone en riesgo su vida y la de los demás al estar trasladándolos. Nos recordó algunos casos, por ejemplo, acá en Altares, una persona que trasladaba un tanque en la cajuela de lo que es el vehículo, tuvo un choque por alcance y ocurrió una explosión, quedando lo que es la mitad del vehículo con daños, y afortunadamente en ese incidente no hubo lesionados. Sin embargo, es a lo que se expone la gente al estar rellenando los cilindros. Ese es el reporte en ese tema. Frente a qué estamos en todo esto, Cristina, que le hemos dado seguimiento ampliamente acá con Gloria Elvira, como parte de la red de Uniradio. Es un problema constante que la gente lo va y lo rellena y no debe ser, entonces advierte Protección Civil y también las gaseras. No es una práctica legal, sin embargo se hace. Le preguntábamos a quién le corresponde pues regularizarlo, estar monitoreando lo que son las gaseras precisamente para sancionarlos, multarlos o en su caso clausurarlos, y dice que es a la Secretaría de Energía. Ellos solamente actúan cuando está el incidente, cuando ya piden auxilio, sin embargo no tienen la facultad para llegar a una expendedora de gas y multarlos o revisarlos, pero pues por la misma experiencia que tiene de la gente, pues saben que no existen los aparatos regulatorios ni siquiera para hacer la conexión directa de lo que es el tanque expendedor a lo que es el cilindro, en donde puede haber una fuga o bien no cerrar, y entonces puede suscitarse un accidente. Muy bien, y también el problema de las gaseras que dan menos, es decir, es toda una... pues vamos a decirlo, conjunto de gentes afectadas por el robo de gas en el hogar también, Cristina. Exacto,
es lo que esperamos, Alberto, porque pues no existe una garantía para las personas que a lo mejor van y compran por la misma que no tienen 450 pesos para pagar un cilindro completo, van y compran de 100 y 200, pero no existe la garantía de que realmente, porque esa ahí sí que está cálculo de buen cubero, ¿no?, de quien expende lo que es el gas, y pues sobre todo pues no será conveniencia, pero la gente no puede reclamar que realmente se les cumpla con esa cantidad, porque es una práctica ilegal y no existe una dependencia así tan cercana como que sea municipal y estatal que los pueda estar regularizando. Muy bien, gracias, te agradezco mucho la información. Esto decía el integrante del Departamento de Bomberos, ¿cómo cuidar que le den menos de gas? Eso conlleva a que un cilindro pase en un hogar años sin que sea revisado. Porque si nosotros le pedimos gas a la compañía y ellos nos traen un cilindro, se llevan el que tenemos. Ahí está la primera parte de lo que mayormente tenemos como reportes de fuga de gas. Cilindros en mal estado. Generalmente son cilindros que han sufrido algún tipo de corrosión, que la mayor parte de las ocasiones es la base, la parte que no vemos, que está pegada al suelo, está junto a la humedad, está en condiciones de que se empiece a deteriorar el metal. Alan Rubio, adelante. Luis Alberto, muy buenos días, y también al auditorio de Proyecto Puente. La Procuraduría de Justicia del Estado detuvo el pasado 3 de febrero a Carlos Adán Sandoval Hermosillo, de 30 años de edad, cabecilla de narcominudistas en la población del Tomalito, perteneciente a Cajeme. Esto lo confirmó ayer Carlos Navarro Zuquis, fiscal sonorense. Escuchemos una parte de lo que explicó. Se logró la detención de Carlos Adán Sandoval Hermosillo, de 30 años de edad, quien es señalado como el cabecilla de los narcomenudistas que operan en la población del Tobarito, perteneciente al municipio de Cajeme. Sandoval Hermosillo cuenta con antecedentes penales por el delito de robo con violencia en las cosas por dos o más personas, respecto de vehículo de proporción mecánica agravada en grado tentativa. Esta persona fue detenida el pasado martes 3 de febrero, cuando circulaba por la 5 de febrero y calle 400 a bordo de un vehículo de la marca Nissan tipo pickup de la línea Frontier King Cab modelo 2000, el cual cuenta con reporte de robo de 28 de diciembre de 2014. Comentaba el fiscal sonorense que Carlos Adán Sandoval Hermosillo es presuntamente también autor intelectual de la agresión armada que sufrió Lorenzo Torres Monge, de 38 años, el pasado 2 de febrero en Obregón, cuando, bueno, el afectado se disponía a exponer su auto particular. Se detuvo por esta investigación a Juan Carlos Sandoval Bernal, de 21 años, y también a otro del delincuente, donde, bueno, en su declaración ministerial, los agresores pues dijeron que Lorenzo, que Carlos Adán Sandoval Hermosillo, les dio la orden de privar de la vida al señor Torres Monge, y además dijeron que tenían conocimiento del lugar donde entregaban los cuerpos de varias personas a las que habían privado de la vida por cuestión de drogas. El predio se llama Las Ánimas y está ubicado al sur de Navojoa, y bueno, y peritos del Ministerio Público se abocaron al lugar y encontraron, al parecer, aproximadamente unas 3 personas que fueron ya osamentas, y se están haciendo las pruebas de ADN para tener la identificación de estos cuerpos. También se detuvo a Dan Sandoval González, de 18 años, y también a Meidy Carolina Orozco Morales, de 18 años. Ambos jóvenes son primos y pareja sentimental de Carlos Adán Sandoval Hermosillo, y estos primos manifestaron en su declaración que Sandoval Hermosillo les entregaba la droga para su venta, y es que él mismo pues operaba en el narcomenudeo en el Tobarito. Ya fueron consignados Andrés Humberto Lerma Muñoz y Juan Carlos Sandoval Bernal por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, delito contra funcionarios públicos y asociación delictosa, y Sandoval González y Meide Carolina Orozco Morales se les consignó por el delito de narcomenudeo en la conducta de posesión de metanfetaminas con fines de comercio, Luis Alberto. Y también comentaba en la conferencia de prensa ayer el procurador de justicia del estado, Carlos Navarro Zuquis, que hasta el momento la Procuraduría no se había recibido una denuncia por el maltrato infantil que recibía o sufría el niño de 3 años que murió pues esa semana por golpes que recibió por parte de la pareja de su hermana. Y también mencionaba que se está buscando a 5 de los 7 hermanos que la pareja pues tiene biológicamente, porque se conoce dónde está el paradero de esos 5 hermanitos. Escuchemos una parte de lo que también explicaba el fiscal sonorense en ese tema. La mamá de este menor es una persona adicta a las drogas, que tiene 7 hijos, entre ellos la adolescente que tenemos en resguardo y el menor que desafortunadamente perdió la vida. La hermanita de este menor fue la que se quedó con él desde hace algunos meses, porque pues alguien se tenía que quedar con él y lo tenía la niña. Habría que ver qué tenemos que hacer para evitar esa indiferencia, para no esperar
Y una indiferencia de todos, ¿sí? Para no esperar a que suceda una tragedia, para entonces ponernos a ver por el retrovisor a buscar culpables. No, no, nosotros no habíamos recibido denuncias al respecto. Pero lo que me todavía no lo sé. En este momento no lo sé, pero se los podemos, porque lo estamos investigando, estamos en busca de los demás niños. Probablemente ya le tengamos esta información, nomás no la tengo a la mano. Bueno, el procurador se comprometió a dar la información en las próximas horas para dar a conocer el paradero de estos cinco menores, y bueno, posiblemente ya se verá la situación jurídica de esos cinco menores, Luis Alberto. Gracias. 6:53 a.m, Elvidia Ayala. Excelente mañana, Luis Alberto, por supuesto también al auditorio de Proyecto Puente. Les informo que Claudia Pavlovich Arellano pues continúa con las reuniones con priistas, precisamente ya se reunió, comentaba, con las tres personas que también aspiraban a ser candidato del PRI, Ernesto Gándara, Antonio Sacharán y Alberto Cano Vélez. Estos acercamientos, menciona, han sido para invitarlos al proyecto de su partido y el cual ella encabeza. Las reuniones que ha mantenido también en todo el estado, Luis Alberto, son con los delegados, que el día 15 de febrero la van a ratificar como la candidata del PRI al gobierno del estado. El día de ayer también anunció que su declaración patrimonial la dará a conocer cuando inicien los tiempos de campaña electoral. Escuchamos las declaraciones de Claudia Pavlovich Arellano. Estamos con una marca muy bien posicionada, pues estamos trabajando como siempre al interior del partido. Ya me reuní con Ernesto, me reuní con Antonio, hemos reunido con Cano, y bueno, estamos trabajando intensamente yendo a los municipios. Mañana vamos a Empalme y a Guaymas, esto rumbo a la convención de delegados. Estamos sentados construyendo la unidad, y el tema es que todo el mundo se siente incluido y que todo el mundo se sienta parte pues de este proyecto, de este gran proyecto que es el PRI. Ese es el proyecto. En el tiempo que inicie la campaña. Pero bueno, yo voy a hacer lo propio, que cada quien haga lo que le toque. Bien, comentaba que ella pues no tiene información que los demás candidatos o precandidatos hayan hecho pues ya también el compromiso para hacer pública su declaración patrimonial, pero pues de ella comentaba que ella lo hará, y que si los demás partidos políticos, los demás precandidatos también lo hacen, pues qué bien para los sonorenses. En otro tema también, Luis Alberto, Alfonso Elías Serrano, el presidente del Partido Revolucionario Institucional aquí en Sonora, dijo que la negativa para entregarle la licencia a Natalia Rivera en el Cabildo de Hermosillo obedece a las exigencias del gobierno del estado para proteger al precandidato Javier Gándara Magaña. Elías Serrano mencionó que es muy lamentable que el alcalde Alejandro López Caballero se haya prestado a este juego, y aseguró que han violado los derechos políticos de la regidora y también secretaria general del PRI, Natalia Rivera. Escuchamos su declaración. Así es, el gobierno del PAN, y qué lamentable también que el presidente municipal se preste a las exigencias del gobierno del estado, del gobernador y del secretario del gobierno. Qué lamentable que el presidente municipal se esté prestando a esos juegos y limitando los derechos políticos de los ciudadanos, en este caso de la regidora Natalia Rivera. Esto es en respuesta, obviamente, Luis Alberto, a que el pasado sábado, por mayoría de votos, se le negó la licencia a Rivera Grijalva para buscar un puesto de elección popular en los siguientes comicios. Muy bien, es lo que yo tampoco no entiendo, por qué le negaron la licencia a la regidora y pues la hacen ver precisamente como damnificada. Bárbara Porras, adelante. El que fue al Super Bowl y no se vacunó, mejor que vaya al doctor para descartar cualquier posible contagio de sarampión, dice la Secretaría de Salud. Así es, Luis Alberto, como comentas, quienes hayan viajado a Arizona por el Super Bowl deben acudir al médico en caso de no estar vacunados y presentar síntomas de sarampión, informó Sergio Olvera Alba. El director de epidemiología destacó que hasta el momento no se ha descubierto ningún caso de sarampión en Sonora, pues confían en que los viajeros hayan respondido a las indicaciones que se les ha dado. Escuchemos lo que dijo. Nosotros esperamos, que tenemos casi un mes con el aviso epidemiológico, que las personas que hayan visitado Arizona hayan estado ya protegidas con la vacuna correspondiente, porque esa fue la indicación, y de lo contrario, pues habría algún riesgo específico. Los síntomas ante los cuales debe recibir atención médica, explicó, son fiebre, ronchas en la piel, ojos rojos, tos
y catarro. Es importante estar al pendiente, ya que los síntomas de la enfermedad pueden aparecer hasta 21 días después del contagio, apuntó. Hasta aquí mi reporte, Luis Alberto. Bien, hasta ahorita no hay ningún caso reportado, hay que decirlo. Ninguno. Pero dice, si fuiste a Glendale, ahí al Super Bowl, y no estabas vacunado, como es una zona de alerta, una zona donde hay, se han presentado contagios en Arizona, California, dice él, la Secretaría de Salud, mejor vayan y descarten. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Gracias, te agradezco mucho la información. 6:59. Les recuerdo que estamos en unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses. Saludos a toda la gente tuitera, muy activa, me siguen pidiendo qué fuerte Bárbara, pues Bárbara Jacob o Jacob, no sé si se podría decir aquí, pero es lo que está diciendo la Secretaría. Pongan Octavio Día de Shakira, Octavio, Octavo Día, Octavo Día de Shakira. Marcia Durazo, excelente viernes, música romántica. El que estaba en el vado y el Pro Olivares, no entendí. Julio Gutiérrez, saludos. Petición para mi tocayo Pink Floyd. Wish you were here, por favor. Algo cristiano en inglés. Jesús Culture, Jesus Culture, show me your glory. Dice Irán Rodríguez. Pues ahí está, ¿no? Ahora nos van a hacer falta comerciales para poder música. Volvemos con más información. ¿Ha sido víctima de robo? ¿Cómo evalúa la actuación de la policía? ¿Cómo evalúa el mensaje del alcalde que dice organícense para denunciar como forma de combatir al crimen? Para, en este caso, hacer una especie de comités vecinales, tomando en cuenta el caso, por ejemplo, Monte Carlo. Voy a analizarlo ahorita. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Escuchas XHSD 100.3 FM Stereo 100. Tu música, tus clásicos. Transmitiendo desde Boulevard Navarrete 38, Local 2, Colonia Valle Hermoso. Stereo 100, una estación de Uniradio. Los del PRI somos gente positiva. Sabemos que aunque hay problemas en México, estos se resuelven trabajando. Por eso, los priistas aplaudimos a los mexicanos trabajadores y luchones. A los mexicanos que cuando caen, se levantan. Sí, a los mexicanos entrones. Y a las familias que ayudan a los suyos cuando más lo necesitan y nunca fallan. En el PRI admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Es muy común que al inicio del ciclo escolar miles de niños reciban medicamentos de tipo psiquiátrico que prometen eliminar tensión, controlarles miedos, ansiedades, hiperactividad, pero ninguno de estos es necesario. Existen métodos naturales para acelerar el desarrollo psicológico de nuestros niños. Solo llámanos al 212-4198 y juntos encontraremos la solución. Tu amigo de siempre, el Dr. Antonio Araujo. Con más debate, más análisis, más información, Proyecto Puente por Stereo 100. Con 2 minutos, son las 7:00 a.m. con 3 minutos. Esto es Proyecto Puente, periodismo diferente en Twitter. Recuerde, arroba el Alberto Medina, para juntos hacer los datos duros de la información en Twitter, arroba el Alberto Medina, en unirradionoticias.com, unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses. Saludos, Memo Barrón. Proyecto Puente por TV, Memo Barrón, Ciudadano, Movimiento Naranja. Oh, ¿a poco?
Ándale pues, Memo, saludotes hasta allá, hasta Navojoa. Pero qué bueno que él pues está impulsando una candidatura ciudadana en Navojoa ante la falta de recursos de la autoridad, vamos a decirlo así. Esperemos sea falta de recursos, sino de interés de impulsar un movimiento ciudadano, porque no ayer lo decíamos aquí, no hay recursos, decía Vladimir Gómez Anduro, no hay recursos para publicitar las candidaturas. Jorge Manje, saludos mi estimado y querido amigo hasta Nogales, ¿no? Estás en Nogales, ¿verdad? Tenemos audiencia estatal, Nogales. Jorge Manje, te mando un abrazo. Memo Barrón en Navojoa, la gente de Cajeme, a ver, vamos a ver dónde está la audiencia del Proyecto Puente Fuera Hermosillo. Ya identificamos a Nogales, Navojoa, tenemos mucha gente en Cajeme. A ver, todos los que están afuera de Hermosillo, por favor, identifíquense a través del Twitter, Facebook, mensaje, no sé, señales de humo, pedradas, ¿qué otra cosa, no? Vengan, Whisky in the Yard, vigilantes, era para vigilantes de transporte, que fue el que la pidió. Saludos, Dulce María Campillo, muchas gracias. Love is in the way, él los está pidiendo. Hoy la musicalización la hacen ustedes. Música y buena información. Buena música y excelente información. Vámonos con la información. Janet Jiménez, adelante. Buenos días, Luis Alberto, y a todo el auditorio. Para comentarles que rehabilitar las calles y también el drenaje profundo del parque industrial es lo que se requiere para que lleguen más empresas y también inversión al municipio. Esto lo comentó el presidente de la Canacintra en Cajeme, Regino Angulo Rodríguez, quien también indicó que están a la espera de un recurso que les prometió el gobierno estatal para la rehabilitación del parque, por lo que pues ellos confían en que llegará durante los próximos días. También nos dijo que para que el parque industrial quede totalmente funcional se requieren alrededor de 40 millones de pesos y hace unos días el ayuntamiento de Cajeme aportó casi 2 millones de pesos para darle mantenimiento al recinto, como la limpieza, bacheo y otras necesidades prioritarias. Pero lo que es muy necesario, nos comentaba Regino Angulo, que es renovar completamente la cinta asfáltica y el drenaje profundo. Ese es mi reporte, Luis Alberto. Gracias. 7:05 a.m. Alejandra Figueroa, agenda estatal. Muy buenos días, Luis Alberto, y para todo el auditorio. Pues rápidamente les comento que el día de hoy, aproximadamente las 7:40 a.m, se hará la entrega de obras de transformación educativa en la escuela primaria Pascual Pérez González. Está ubicada en la colonia López Portillo. Y ya por último, el Instituto Sonorense de la Mujer pues ha impulsado diversos programas tendientes a sensibilizar al funcionario público y a la población en general respecto a la urgente necesidad de prevenir, detectar y atender y erradicar la violencia por razones de género. Es por eso que una de las estrategias para coadyuvar la eliminación de la violencia de género, el día de hoy se dará el banderazo de arranque de rehabilitación del inmueble para el Centro de Atención para las Mujeres, y así brindarles la atención y ayuda correspondiente. Por mi parte es todo, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. 7:05 a.m, me voy con Oralia Estrada a Navojoa. Buenos días, Luis Alberto, a ti al auditorio, te informo desde Navojoa. Con incertidumbre y en alerta están los productores agrícolas de la región ante la posibilidad de bajos rendimientos en el cultivo de trigo establecido en el Valle del Mayo. Esto debido a los escasos días de bajas temperaturas. José Morales Ruiz, presidente de la Unión de Crédito Agrícola del Mayo, explicó que las horas de frío que requiere el trigo para un buen rendimiento han sido escasas a diferencia de años anteriores. Morales Ruiz resaltó que, unado a esto, los reportes de Minifap muestran que, de continuar esta tendencia, el panorama se volvería difícil para los productores. En otra información, te comento que un parque vehicular de 5 camiones recolectores de basura entregó ayer el ayuntamiento a servicios públicos municipales para atención de diversas colonias de la ciudad. Unidades que tuvieron inversión de 6.6 millones de pesos. La nueva flotilla de recolectores la recibieron el secretario de Servicios Públicos, Arturo Murrieta Gutiérrez, y el líder sindical Ramón René García Vallejo, durante un convivio con trabajadores de la cuadra municipal. Fue el alcalde Alberto Natanael Guerrero López quien entregó las llaves de las nuevas unidades que entrarán en operación en lo inmediato para cubrir la alta demanda de recolección de basura que hay en la ciudad. Este es el reporte para el día viernes 6 de febrero. Excelente fin de semana. Gracias, te agradezco la información. Guaymas, Ricardo López. Buenos días, Luis Alberto, buenos días a todo el auditorio de Proyecto Puente. Un sismo de 4.4 grados en la escala de Richter se registró la mañana de ayer a las 10:57 horas en varios sectores de este municipio, con más de 2 segundos de duración en movimiento telúrico que se hizo sentir hasta la bahía de San Carlos, mismo que tuvo un epicentro 58 kilómetros al noroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur, a
Así lo da a conocer el coordinador de Unidad Municipal de Protección Civil, el ingeniero Óscar Espada Cortés, el cual mismo nos da a conocer que ningún daño se registró a alguna infraestructura pública o privada, y de hecho nos comenta no hubo necesidad de desalojar alguna vivienda que estuviera en riesgo. Por otro lado, entregan premio a la excelencia académica aquí en Guaymas. El gobierno municipal que encabeza el alcalde Tocayo Celiberri entregó reconocimientos a la excelencia académica a estudiantes de secundaria en el marco de la ceremonia cívica conmemorativa al 98 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y si estuvo Otto en la ceremonia? No llegó el alcalde. No, pues qué nueva, se la lleva en Hermosillo. No sabemos si Otto Clausen gobierna para Guaymas o para Hermosillo, o no sé qué. ¿Aquí se la lleva? Es decir, de aquí se la lleva en Hermosillo de unos 5 días. ¿Lo ves aquí? Al alcalde de Guaymas, no sé, digo, entiendo, ayer estuvo con la futura candidata y que ya ciertamente está tejiendo ahí la unidad con los alcaldes, pero estuvo, por ejemplo, en horas de trabajo, bueno, él y Rogelio Díaz Brown, pero en particular Otto Clausen se la lleva fuera de Guaymas, es decir, de ese alcalde entonces de medio tiempo. De half time, es decir, hay que decirle, digo, y eso que no va a ir por una candidatura, imagínense si fuera, no lo quisiera ver. Muchas gracias, Ricardo, buenos días. Hasta pronto. Voy a hacer un... No, es en serio, qué barbaridad los funcionarios de medio tiempo. Ya, pues es año electoral, ¿no? No les exijas mucho. Datitos duros para los niños. La dislexia es un problema que tienen algunos niños y que hace que resulte difícil leer y escribir, pero no significa que la persona sea tonta. Esto debe de quedar muy claro. Muchas personas muy inteligentes y con talento tuvieron alguna vez en su niñez dificultades a causa de la dislexia. La dislexia es la dificultad en la lectura que imposibilita su comprensión correcta. Pero la dislexia no tiene por qué limitar a un niño. Con trabajo, un niño con dislexia puede aprender a leer y escribir perfectamente. Para entender la dislexia puede ser útil comprender qué hacemos al leer. La lectura es todo un ejercicio para el cerebro. Para ello necesitas seguir los siguientes pasos y todos a la vez. Entender la manera en que los sonidos del lenguaje forman las palabras. Concentrarte en los signos impresos. Esto quiere decir que te vas a concentrar en las letras y palabras y conectar los sonidos del lenguaje con las letras. Los niños con dislexia tienen dificultades con estos pasos y esto hace más difícil que comprendan la lectura. Con información de Kids Health, esto fue Datitos Duros. 7:10 a.m. Gracias, Denise Robles. Saludos especiales a Roberto Rival, ex dirigente del PRI, ex secretario de gobierno, que nos está escuchando desde el DF. Te mando un abrazo, se reporta. Saludos a Roberto Moreno desde Agua Prieta, Elmer Villa desde Phoenix. Estoy diciendo, a ver, ¿dónde está el auditorio de Proyecto Puente afuera? Y sí, miren, Nogales, Phoenix, Agua Prieta, Navojoa, Cajeme. El DF, por los que están por allá, por ejemplo, Roberto Rival, sonorenses allá en el DF, no sé si se incorporó al gabinete o qué está haciendo exactamente. Repórtense para saludarlos. Mi madre emocionada por escuchar tu saludo, casi se desmaya. Oh, Memo Barrón, qué honor, hombre, qué bárbaro. Gracias, corte y volvemos. Contundente, impactante, controvertido. Proyecto Puente por Stereo 100. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Usted, sí, usted, ¿se siente seguro en este momento? Hoy, cuando la seguridad y protección son de vital importancia, Argus, seguridad privada de la más alta calidad para su negocio o familia, con elementos calificados y certificados, completamente profesionales y con valores. Argus, excelencia en seguridad. Llame ahora mismo o guarde este teléfono. 311-2677-79. 311-2677-79. Argus, excelencia en seguridad.
Estudiar y trabajar al mismo tiempo es todo un reto. En Instituto Tecnológico de la Construcción te ofrecemos un sistema modular estudiando una materia en 8 sesiones. Concluye tu maestría y obtén tu grado académico con validez curricular a través de un trabajo práctico. Maestrías en Administración de la Construcción, en Gerencia de Proyectos y en Evaluación Inmobiliaria, Industrial y de Bienes Nacionales. Inscripciones abiertas. Informes 218-9457 o en Periférico Poniente 104. Instituto Tecnológico de la Construcción. ¿Le puedo ayudar? Sí, no sé qué darle a mi novia, un oso de peluche gigante o una caja de chocolates. ¿Qué le gustará más? ¿En verdad crees que este regalo será una sorpresa? Mejor dale un Hyundai de Solana y excede sus expectativas este febrero. Estamos en Boulevard Colosio. Síguenos en Facebook, Hyundai Hermosillo. Este es el año de estrenar nueva casa en Nueva Palmira Residencial, segunda etapa, privada para pocas familias, con caseta de vigilancia, área común con alberca, juegos infantiles, canchas y asadores. Te entregamos tu casa con cocina integral, promoción por tiempo limitado. Pregunta por las casas especiales con terreno adicional. Nueva Palmira Residencial te encantará. Visítenos hoy, Boulevard Quiroga y Avenida de los Yaquis, atrás de Soriana, 118-1500, con la calidad de Grupo Elga. Aplican restricciones. Iniciamos con el sorteo millonario de la Universidad de Sonora, con un primer premio de 2 millones de pesos. El segundo son 750 mil. El tercero, 500 mil. Cuarto y quinto, 200 mil pesos. Son un total de 60 premios en cheques de caja bancarios. Inicia este año ganando. Este 24 de abril, el sorteo millonario de la Universidad de Sonora te cambia la vida. Permiso de Gobernación 2407-00-PS-07. ¿Quién es Javier Gándara? Es una persona muy sensible. Alguien del pueblo, trabaja para el pueblo. Es una persona muy activa, muchos programas sociales. Fue presidente municipal de Hermosillo. Le ayuda mucho a la gente. Ha dado mucho beneficio. Gran empresario. ¿Qué debe hacer un precandidato? Deberían de escuchar a la gente. Nos escuche y nos ayude. Somos los ojos de lo que está pasando. Yo sí propongo que haya mejor atención en los niños. Yo propongo más seguridad. También propongo el agua. Sí, todos proponemos el Sonora que queremos. Javier Gándara, punto. Propaganda dirigida a militantes del PAN. Proceso interno. Lo que otros callan o no se atreven a decir. Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Stereo 100. La mañana con 15 minutos, esto es Proyecto Puente a través de Estéreo 100.3 en uniradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses, en Twitter, arroba el Alberto Medina, para juntos hacer los datos duros de la información. Hold the line de Toto, Toto, nos la pidieron por ahí Rosy Merino. Y también, buen día, entrevista al secretario Gómez Reyni, te diría que es problema de las administraciones pasadas. Ahorita voy a, bueno, el lunes, por réplica, obvio, ¿no? Ufa, qué rolón, puras colas. Porque hold the line. Wow, gracias por la complacencia. Sí, ahí va. Mario Carrillo Jr., ¿dónde andabas, Deep Throat? Garganta profunda. Saludos desde Nogales, Arizona. Desde aquí se le escucha y se le aprende. Saludos a todos los paisanos de la golpeada Hermosillo. ¿A poco? ¿Estás allá, Deep Throat? De garganta profunda. Hace mucho que no das información ahí de el interior de las alcantarillas de la política. Viernes de buenas piezas musicales y audiencia en todos los rincones del país. Saludos, brother, dice algo de Tupac Shakur. Oh, por favor, algo de Tupac ahorita. Guatabampo, ¿es en serio, Confucio? Porque según yo estás aquí en Hermosillo, pero bueno.
Me voy con más información. A ver, todos los tuiteros identifiquen. Fíjense, tenemos audiencia por todas partes del país y hasta Estados Unidos nos están saliendo. Identifíquense en Twitter, mensaje, Facebook, para estarlos saludando. ¿Dónde está la audiencia de Proyecto Puente? Dispersa, no solo en Hermosillo. El impacto es nacional. Gracias al bendito internet. Vámonos con lo nacional. Horacio, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Un saludo a todos nuestros amigos de Hermosillo. Pues comentarte que el día de ayer, después de dos años de retrasos, aprobó por fin esta nueva ley que va a controlar la deuda de los estados y municipios, esta deuda exponencial que ha crecido pues de manera importante en los últimos años. Fíjate que este dictamen, que estuvo peloteándose entre el Senado y la Cámara de Diputados durante año y medio, porque unos no le querían agregar una cosa y otros le querían poner otra y otros se la querían restringir, pues este dictamen dejó que creciera la deuda de los estados casi 100 mil millones de pesos. Hace año y medio estaba en 390 mil millones y ahora está en 490 mil millones, tan solo por haber dejado este dictamen pues en dormir el sueño de los justos en las comisiones. Fíjate que esta nueva ley va a traer una comisión bicameral de diputados y senadores, van a integrar un grupo de trabajo para empezar a revisar todas las deudas de cada uno de los estados y los empréstitos que soliciten al gobierno federal para poder pagar algunas deudas que tengan al interior de sus municipios o de sus estados, y con base en esta se va a poder controlar cuál es el monto que tienen actual de deuda, y obviamente con esta comisión ellos lo van a poder regular o restringir para que los estados no se sigan endeudando de manera exponencial. Comentarte también que esta nueva ley pues fue al Senado de la República, es decir, todavía falta que el Senado de la República la apruebe. Sin embargo, debido a que ya hubo un peloteo y un consenso entre diputados y senadores, es muy probable que la próxima semana esté siendo avalada también por el Senado de la República, para que el presidente de la República pues empiece a hacer lo necesario y se envíe a los estados para que también se modifiquen las constituciones estatales y pueda ser ya una ley constitucional vigente. ¿Qué significa esto? ¿Que van a ser los congresos quienes van a regular entonces? No los congresos. Tiene una dinámica tripartita esta nueva ley. Ahora, cuando un estado quiera solicitar más deuda para su estado, tendrá que ser vigilada por una comisión bicameral de diputados y senadores. Ellos van a decir, a ver, no sé, la deuda del estado de Sonora, por ejemplo, está muy alta, no podemos entregarle este empréstito porque pone en números rojos su entidad, entonces no lo vamos a aprobar. Y no se puede, no puede ser ya pues de manera arbitraria de los gobernantes, como hasta ahorita ha sido. Es que ahora, actualmente, los estados aprobaban sus congresos estatales la deuda que podían contraer con cualquier entidad, ya sea el gobierno estatal o con algún banco o con alguna entidad financiera. Ahora los senadores y los diputados van a poder vigilar que estos solicitudes de crédito no se vuelvan pues ahora sí que a discreción de los gobernadores o de los presidentes municipales, para que haya un control y no se pueda crecer de manera exponencial. Te decía un dato, hasta hace año y medio estaba en 390 mil millones de pesos la deuda de todos los estados del país, y en año y medio creció 100 mil millones de pesos. Ok, por lo menos más contrapesos, ¿no? Y evitar coahuilazos, por ejemplo. ¿No? Que fue ha sido hasta ahorita el estado más descarado, ¿no? 36 sí, mil millones sí, de pesos. Fíjate que estábamos revisando la lista de los estados, no recuerdo bien cómo están las cifras en cuanto precisamente, pero hay estados que tienen deudas muy, muy importantes, que por ejemplo el estado de Michoacán, recuerdo que hace algunos meses el propio gobernador decía que no se podía ya pagar la nómina de los empleados del estado debido a que pues no tenían recursos en las arcas del estado. Entonces no solamente es Moreira es como el estado, perdón, Coahuila es el estado como más mediático en este tema, sin embargo hay otros que también están en focos rojos, el propio Distrito Federal también tiene focos rojos en eso, Veracruz si no mal recuerdo, por ahí también está el estado de Tabasco con todo el desfalco que hubo en el gobierno de Andrés Granier. Entonces hay algunos focos rojos en la República. Nomás una muestra, un botón de muestra, gracias. Me voy con un abrazo, Alberto Morales del Universal.
Hola Luis Alberto, muy buenos días, un saludo para ti, para todo el territorio. Estaría con el tema del FAIS, el Instituto de Gran Relevancia, porque el Instituto Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información ordenó a la Secretaría de Defensa Nacional que entregue las fotografías e informes sobre la visita que elementos del Ejército Mexicano realizaron a la Clínica Cristina en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando sucedió esta agresión contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En un recurso de revisión que fue presentado por un ciudadano, el IFAI revocó la respuesta que en un inicio dio la SEDENA, que se declaró incompetente para atender esta solicitud de información, y pues recomendó a la persona, el solicitante, que hiciera esa misma solicitud a la Secretaría de Gobernación o a la PGR, que en su caso podría ser quien tuviera esta información. Al resolver este recurso, el comisionado ponente Joel Salas utilizó el principio de máxima publicidad y además dijo que era inverosímil que la Secretaría de Defensa Nacional no tuviera fotos, bitácoras o algún registro sobre estos hechos. ¿O no los quiere tener? Se cortó. ¿Alberto? Sí, adelante. Ahí está. Me quedé hasta que era inverosímil que no tuviera registro de estos hechos. Así es, toda vez que, de acuerdo con el informe especial que elaboró la comisión para dar seguimiento a este caso en el Senado, pues hacía referencia que, de acuerdo con diversos testigos, la presencia del ejército ocurrió en el hospital Cristina, donde algunos de los jóvenes acudieron para ser atendidos después de la agresión de los policías municipales de Iguala. Así como también la PGR hace algunas menciones sobre la presencia del ejército en este nosocomio. Además, el comisionado Salas hizo una ponderación al tratar de convencer a sus compañeros para que votaran a favor. Dijo que si bien esta información podría estar contenida en averiguaciones previas, lo cual podría ser información reservada, el hecho que se hayan violado los derechos humanos es un bien, tiene que tutelarse el derecho mayor. Es decir, para conocer esta información es necesario que la SEDENA abra sus archivos y que la entregue. También dijo que por otra parte estaremos entre dos escenarios: o la Secretaría de la Defensa Nacional no está realizando bien su labor al documentar todos sus actos que está realizando, o esto podría generar desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Así que por unanimidad el pleno del IFAI ordenó a la defensa que busque, haga una nueva búsqueda, que revise sus archivos y que entregue las fotografías y las bitácoras y los informes, en este caso protegiendo los datos personales, para que pues se entregue esta información en uno de los casos más relevantes y que ha conmocionado a la sociedad mexicana. Totalmente, inverosímil, poco creíble y no puede ser posible. Bueno, sí, en México sí. Gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Es en verdad, imagínese usted, no llevar un archivo, un registro, por favor. Corte y vuelvo con más información. Sonora cae dramáticamente en desempleo. Un estudio de la UNAM, se lo voy a presentar, volvemos. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, por Stereo 100. Los del PRI somos gente positiva. Sabemos que aunque hay problemas en México, estos se resuelven trabajando. Por eso, los priistas aplaudimos a los mexicanos trabajadores y luchones. A los mexicanos que cuando caen, se levantan. Sí, a los mexicanos entrones. Y a las familias que ayudan a los suyos cuando más lo necesitan y nunca fallan. En el PRI admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Iniciamos con el sorteo millonario de la Universidad de Sonora, con un primer premio de 2 millones de pesos. El segundo son 750 mil. El tercero 500 mil. Cuarto y quinto 200 mil pesos. Son un total de 60 premios en cheques de caja bancarios. Inicia este año ganando. Este 24 de abril, el sorteo millonario de la Universidad de Sonora te cambia la vida. Permiso de Gobernación 2407-00-PS07. Somos casi 120 millones de mexicanos que tenemos derecho de acceder a la información pública. Y el IFAI nos apoya. Para vivir realmente en democracia, es necesario practicarla todos los días. Entérate cómo trabaja para ti el gobierno. Haz de la democracia una fuerza activa, una fuerza tuya. El IFAI, como organismo autónomo, ahora tiene más facultades para apoyarte. IFAI.
Ejerce tus derechos y fortalece la democracia todos los días. www.ifai.mx. En SysCure cuidamos más que su salud, porque ofrecemos nuestros servicios profesionales de enfermería a domicilio, durante el embarazo y recuperación, cuidados hospitalarios de adultos mayores, bebés, niños y rehabilitación. Llama al 210-2890, 210-2890, o búscanos en Facebook como SysCure. SysCure, cuidamos más que su salud. ¿Le puedo ayudar? Sí, no sé qué darle a mi novia, un oso de peluche gigante o una caja de chocolates. ¿Qué le gustará más? ¿En verdad crees que este regalo será una sorpresa? Mejor dale un Hyundai de Solana y excede sus expectativas este febrero. Estamos en Boulevard Colosio. Síguenos en Facebook. Hyundai Hermosillo. Todas las buenas historias tienen un principio. La nuestra comienza con las preinscripciones de febrero. Ubica la escuela más cercana a tu domicilio y realiza el trámite para ingresar a preescolar, primaria y secundaria. Para más información visita www.sep.gob.mx. Lo que bien empieza, bien acaba. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En Salario Digno, el PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México, gobernada por el PRD, está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo. Un salario digno es nuestro derecho. La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país. En Sonora, PRD, por las causas de la gente. Escuchas Proyecto Puente y a las 9 de la mañana, Laura Trujillo por Stereo 100. ¡Hola! Soy Don Pastelo. Ya saben que para que les lleve su pastel hay que llamar al 212-0967. ¡Sí! ¡212-0967! En Pastelo tenemos servicio a domicilio. ¡Ujujuy! Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Esto es Proyecto Puente, periodismo diferente. Según la síntesis informativa de Arturo Mendoza, es cumpleaños de Rolando Tavares Ibarra, el ex procurador. Le mandamos un fuerte abrazo, gran abogado. Víctor Manuel Arriola Meyer, empresario hermosillense, también le mandamos un fuerte abrazo a Víctor Arriola. Enrique Torres Delgado, el titular de la SIDUE estatal, le mandamos un fuerte abrazo. Blanca Luz Saldaña también. Del Bester Gordillo, qué miedo, es su cumpleaños. Le mandamos también un fuerte abrazo a todos los que estén cumpliendo años, broma, por supuesto. No, sí cumple el Bester, ¿no? Dice que también que se la pase muy bien ahí. Es desde la celda VIP que tiene allá en México. ¡Hola! ¡Soy Don Pastelo! Tengo que contarles esto. Ya tenemos servicio a domicilio en cafés, ensaladas y baguettes al 311-2650. Si tienes hambre, haz tu pedido. 311-2650. ¡Oh, oh, oh! Hay un estudio muy importante que hace la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y que pone a debate, y era la portada de Expreso, que por cierto, Expreso se ha metido al análisis de las cifras del desempleo muy, pero muy interesante. Se ha adelantado en el debate, está haciendo, por cierto, unas coberturas de periodismo crítico, innovador, que tanto le hace falta a Sonora, bien por Expreso, que pone estos temas a debate. Y investigadores de la Facultad de Economía de la UNAM señalan que a poco más de 2 años de su aprobación, la reforma laboral ha disminuido los ingresos de los trabajadores, alargado las jornadas de trabajo y provocado crecimiento de desempleo contundente. Lo hace el Centro de Análisis Multidisciplinario de esa universidad. Y el coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario es el doctor David Lozano Tobar, a quien he convocado a Proyecto Puente para que me explique. Sonora trae una caída drástica en el desempleo, doctor. Buenos días. Sí, bueno, buenos días. ¿Frente a qué estamos? ¿Cayó el desempleo en Sonora por los mismos efectos de la reforma laboral? ¿Y cuál es el porcentaje que traemos? Bueno, o sea, se debe no solamente en el caso de Sonora. El país ahorita está en una situación muy peculiar. La tasa de desempleo, y para que el público que su radio escucha conozca lo que estamos nosotros haciendo, el desempleo a nivel internacional hay dos formas de medir. Una es como establece la Organización Internacional del Trabajo, es decir, con parámetros internacionales de cómo se debe medir el desempleo. Y otro es como lo ha establecido un poco la
el INEGI o el gobierno mexicano. Si usamos la metodología que utiliza el INEGI para medir lo que es el desempleo, INEGI reconoce que México no mide el desempleo, lo único que mide es la desocupación, es decir, la población que tiene por alguna u otra condición está disponible, se encuentra solo con algún trabajo eventual o de repente llega a tener trabajo o no lo tiene, ¿no? Y la tasa de desempleo se mide a nivel mundial y se pide por la OIT y todos los organismos que se mida el desempleo para medir no solamente qué personas no tienen empleo en el último mes o que aunque lo buscaran no lo encuentran. Esto significa que la contracción de la economía a nivel nacional se está empezando a ver en varias partes del país. Es decir, no es solamente que haya mayor número de personas que están buscando empleo y no lo están encontrando. En el último trimestre, y de acuerdo a los datos que nosotros hemos visto de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que el propio gobierno mexicano publica, y usando la metodología que se utiliza por la OIT, o sea, México tiene una tasa de desempleo del 14.9%, mientras la que reporta el INEGI es del 5.2%. O sea, si hay una diferencia diametral, y en el último trimestre, uno de los estados que sí tiene un incremento en la tasa de desempleo, usando los parámetros internacionales, efectivamente, pues es el estado de Sonora. Los que tienen mayor crecimiento son el estado de Zacatecas, el estado de Durango, Sinaloa, el estado de Nayarit y posteriormente también parte de lo que viene siendo el estado de Morelos. Sonora tiene un comportamiento del 17.3% por las siguientes razones. Uno, se está viendo afectado el problema de la generación de empleos producto de la falta de crecimiento que se tiene en la economía. Y eso sí ya está empezando a golpear no solamente a Sonora, sino a varios estados del país que anteriormente no estaban teniendo un crecimiento en la tasa de desempleo. Y esto es un síntoma de los problemas que se tienen de crecimiento económico. No se ha llegado a las expectativas mayores al 3% del Producto Interno Bruto, y quienes lo resienten son los productores, son los industriales, son los propios comercios, y en consecuencia posterior son las personas. Es decir, no, si no se vende o no se está produciendo lo que se necesita, pues no se contrata el mismo número de personas, ¿no? Y esto también está provocando que la gente que trabaja está empezando a aumentar el tiempo que está trabajando porque también los ingresos no le alcanzan, ¿no? ¿Qué, esto es entonces un factor nacional o interno de Sonora? ¿Es la reforma hacendaria? ¿Cómo? Porque dice ciertamente, es por la falta de crecimiento nacional, no se cumplieron las expectativas. Entonces, ¿es un factor externo por el estancamiento económico que está teniendo Sonora? Sí, es un factor afuera del estado, o sea, sí se está viendo afectado. O sea, Sonora no solamente exporta, o sea, Sonora vende muchos productos y se le compran muchas manufacturas a nivel nacional. Si los otros estados del país están teniendo problemas muy fuertes y que varios de ellos que han crecido su tasa de desempleo están teniendo problemas con su crecimiento, problema del estancamiento general que tiene el país, pues está afectando pues, a los sonorenses, ¿no? Entonces, esto sí llama la atención porque entonces los economistas, bueno, yo se lo digo y soy economista, ¿no? A veces los economistas cuando decimos algo tiene uno que correr, ¿no? Más cuando anuncian las tasas de crecimiento. Entonces, los economistas tienen que ver qué medidas se tienen que tomar inmediatamente, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional se tienen que tomar medidas para disminuir el desempleo y dos, procurar que los ingresos de la población también ayuden no solamente a que las personas tengan mayor ingreso, sino también aumente su capacidad de consumo. El consumo en los últimos 3 meses, producto de la caída de los precios del petróleo, producto del incremento en el tipo de cambio, está habiendo una contracción del 13% en el consumo a nivel nacional. Sonora es un estado fronterizo y eso también le está afectando. Y le afecta no solamente a las personas, también le afecta a los negocios que están comprando productos, manufacturas o insumos que son en divisa extranjera, ¿no? Entonces, el problema del desempleo en Sonora no es nada más un problema interno, también tiene que ver con lo que está pasando en el resto del país. Llama la atención que esto que es en el último trimestre, es decir, estamos hablando del mes de diciembre del año pasado, falta ver cómo se comporta lo que es enero, este mes, febrero y el mes próximo. Si no hay una recomposición, es seguro que la tasa de desempleo se incremente un poco más. A ver, y todo el mundo sabe perfectamente que el secretario de Economía, David Garay, ha anunciado que ha habido una serie de recortes al presupuesto
pero también implica que va a afectar a los estados de la República y no solamente a los gobiernos, también va a afectar a sectores productivos, los cuales le venden al gobierno federal y a los gobiernos locales. O sea, estamos frente a un proceso de contracción. La consecuencia que va a traer de manera natural es un incremento en el desempleo, un incremento en la desocupación, y eso es lo que se debe de tratar de evitar, ¿no? A ver, ¿cómo? Porque entonces, ante este panorama, David Lozano, doctor, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que me está presentando los datos duros del desempleo, de la caída del desempleo en Sonora por factores externos, la baja, el bajo pronóstico económico a nivel nacional, reforma laboral, problemas de la frontera, y con este recorte del gasto presupuestal que anuncia Luis Videgaray, pues entonces, ¿frente a qué estamos? ¿Cómo prepararnos en Sonora? ¿Me estás dando a entender entonces que viene un incremento, dices, del desempleo? ¿Viene una crisis en el país? O sea, nosotros lo afirmamos. ¿Económica? Desde hace algún tiempo, lo que empezó a suceder en noviembre con el petróleo, el tipo de cambio, son síntomas, y con lo que empezó a suceder con los incrementos a la deuda pública a nivel nacional, son primeros síntomas de una crisis financiera. Uh-huh. Los informes, el informe que en enero dio a publicar el propio Banco Mundial, en el cual las expectativas de crecimiento de los precios del petróleo no se va a dar en 2015, ni en buena parte de 2016. Entonces, tenemos un escenario en el cual el gobierno va a tener menos recursos, muchos programas de infraestructura, muchos programas de mantenimiento, programas públicos, algunos no se van a realizar, otros se van a postergar. Ya está postergado lo del tren de Querétaro-México, está a punto de postergarse parte de la construcción del aeropuerto que se había anunciado. Entonces, esto va a pasar no solamente en esos rumbos, en varios. Entonces, lo que estamos tiene uno que prepararse como gobierno local, o se tiene que preparar los empresarios, los dueños de pequeñas empresas, la población en general, tienes que preparar un escenario en el cual se puede recrudecer. Y lo importante ahí es cuidar las fuentes de empleo, es decir, apoyar las fuentes de empleo que están, impulsarlas a que tengan mejores y no tantas condiciones para mantener su proceso de exportación. Sonora tiene varios rubros que exportan y tiene que tener mayores facilidades. O sea, no se le puede, ante una situación difícil, poner más trabas para que haga todo su proceso de intercambio. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, con Sonora ha estado teniendo problemas por el proceso de lo que es la exportación a nivel, no solamente con Estados Unidos, incluso con otros países, que Sonora era de los primeros estados que estaba abriendo la posibilidad de venta de sus productos en otros países, incluyendo China. Entonces, tiene uno que facilitar las cosas. Entonces, ahí se tienen que tomar tanto medidas administrativas como medidas a nivel federal para evitar que ese tipo de efectos tengan una menor consecuencia sobre la población, sobre su nivel de ingreso, sobre el tiempo que trabajan. Y una cosa que se había prometido, que era dentro de la reforma laboral, que iba a haber una mejora en los ingresos y si iba a ser una cuestión acorde a lo que trabajaba cada quien, pues los resultados están saliendo un poquito contraproducentes. Entonces, o si no se corrige, el efecto puede ser peor. Es como una gripa, ¿no? Ahorita estamos con síntomas, como les digo, de una crisis financiera. Si no se atacan rápido los síntomas, pues lo que viene entonces iba a ser como la famosa frase que se hizo famosa en el país de es una gripita en 2008 y vea cómo nos fue, ¿no? A ver, ¿y todo esto, cómo fue que llegamos a esto, David Lozano? Me impresiona la capacidad, ese panorama, pues en verdad, nada halagador que me estás dando. ¿Y cuál es la recomendación que le das al ciudadano, al empresario que me escucha, al padre de familia, a los trabajadores? Entonces, invertir, no gastar, es decir, ahorrar, no gastar, es decir, ¿cuál sería la, primero la recomendación? Antes de más que la recomendación, mira, las personas lo que hacen, o sea, cuando tú ves una escena difícil, lo que haces es no cambias las prioridades de tu gasto. Y la recomendación es, primero, a la población es, o sea, tienes que priorizar las condiciones de tu gasto. No estás en una condición posiblemente bollante o en buenas condiciones. Segunda, los industriales también tienen que priorizar. ¿Y cómo fue que llegamos a esto? Bueno, hay que decirlo, o sea, los economistas somos como los médicos. O sea, te tengo que decir la enfermedad, no te puedo decir esto, no te apures, esto es una gripe normal. O sea, tengo que decir cómo están los síntomas para realmente actuar y atacar la enfermedad. El problema de la falta de crecimiento, primero se decía que era en términos de las reformas estructurales, no tenía nada que ver eso, es con un panorama a nivel mundial que ya existía desde hace como 8 años. A nivel mundial, el mundo tiene un gran problema de recesión económica,
que están sufriendo no solamente países como el nuestro, sino también países desarrollados. Estados Unidos no lo ha podido hacer. Estados Unidos es el único país del mundo que tiene una tasa de que tasa de crédito prácticamente en cero, estable a nivel mundial, cosa que teóricamente no se puede hacer en la economía, pero lo está haciendo y está afectando a muchas otras economías. Entonces, lo que se tiene que hacer es, se modifican las prioridades, no significa que te quedas en la parálisis por ningún motivo, pero priorizas lo que tienes que hacer. Dos, aparte de lo que vas a priorizar de tu gasto, lo que tienes que empezar a hacer pues es cuidar la fuente de ingreso, que es la fuente de empleo, y cuidarla no es solamente llegando a tiempo, o sea, cuidándola es, se le tiene que apoyar, se le tiene que apoyar a los pequeños, a los medianos empresarios, que es donde está el grueso de la población, porque es el primer sector que ante un escenario que se está viendo muy afectado a nivel mundial, puede tener los primeros efectos negativos. Entonces tienes que cuidarlos como un niño. Se está empezando a enfermar de gripe, pues hay que cuidarlo. No lo puede dejar uno ahí y hay que se quede. Entonces ahí entra lo que usted bien menciona, que es, ¿qué sucede? O sea, ¿cuáles son los impactos que tenía la reforma hacendaria? Se decía, bueno, no se va a cobrar de más impuestos, pero el problema es que cobró de los impuestos al sector que sigue pagando el peso más fuerte del pago de los impuestos a nivel federal, pues siguen siendo las personas que con todo su esfuerzo ponen su pequeño negocio, ponen su pequeño comercio, tienen su pequeña fábrica, y sigue habiendo un problema de evasión fiscal. Aunque se ha aumentado la recaudación, ha sido la recaudación sobre todo de personas físicas, no de personas morales. Y ese es un problema, es decir, la recaudación de las personas morales no aumenta y que hay grupos muy grandes de empresas y demás que están evadiendo, o en algunos casos, y esto le va a sonar conocido, bancos que se van, o dueños de bancos que se van con los recursos de los ahorradores y de algunos gobiernos locales. Pues entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues, David, tienen que ser reformas que se apliquen en los hechos, o sea, que se hagan explícitas, no que sean en el papel. David, tengo que hacer un corte, pero quiero volver contigo porque está muy interesante lo que estás diciendo, David Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario del UNAM, porque pues hay que prepararnos y porque la autoridad puede presentar otro diagnóstico, otro panorama, y es necesario ponerlo, explicarle un poco más recomendaciones para el sector empresarial y para la autoridad. ¿Te parece? Me parece bien. Corte y vuelvo. Está más que interesante esto. Ojo lo que viene si no nos preparamos. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Visite Hotel San Sebastián. Eventos sociales o empresariales. Hospedaje y el mejor buffet en la salida sur de Hermosillo. Presenta su sección 4 estrellas. ¿Tiene un evento en puerta y aún no sabe dónde llevarlo a cabo? Los eventos sociales son de suma importancia. Elegir el lugar especial para nuestro festejo o reunión empresarial. Un lugar donde los invitados pasen momentos agradables y se sientan cómodos en cualquier época del año. ¿Necesitas ayuda? El lugar perfecto para que su evento sea un éxito lo encontrará en el mejor hotel 4 estrellas de la ciudad, Hotel San Sebastián. Hotel San Sebastián, eventos sociales o empresariales, hospedaje y el mejor buffet en la salida sur de Hermosillo. Reserve al 259-9550. Presentó su sección 4 estrellas. En el PRI te aplaudimos. Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables. Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85. La calidez del mexicano no tiene comparación en el mundo. Y el ingenio del trabajador mexicano es único. Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tener tu tarjeta de puntos y ahorrar combustible? Recuerda que Gasolinera Molina te da más gasolina. Pídela en Periférico Norte, esquina con Reforma. Inscribirme al gimnasio, ya. Dejar de fumar, ya. Toca remodelar la casa. En Curoda encuentra pisos, azulejos, baños y grifería. Llévate lo que quieras con tarjetas participantes hasta 18 meses sin intereses o apártalo a 3 meses con solo el 20% del total de tu compra. En Curoda queremos que logres todos tus propósitos de año nuevo. Empieza el año con el pie derecho visitando Curoda. Luis Encinas y Soyopa, te esperamos todos los días de la semana. La experiencia es en Curoda. Más cerca de usted. ¿Escuchas eso? Tu auto quiere que lo lleves a Astroloop Oil Turn.
cámbiale el aceite. Aprovecha el paquete lo lleves. 4 litros de aceite y filtro sin instalación por solo 220 masiva. O el paquete lo instalen. 4 litros de aceite, filtro y su instalada por solo 255 masiva. Astrolube, especialistas en lubricación express y servicios preventivos. 28 años de experiencia. Cambio de aceite en solo 15 minutos. 6 sucursales. Los domingos abierto en sucursal Saguaro. 217-5482. Vuelve el original, el único reto saludable en su cuarta edición. Más de 50 familias han logrado mejorar su estilo de vida por uno más saludable. Activación física, asesoría nutricional y psicológica. Un nuevo estilo de vida. Si tienes sobrepeso y te gustan los retos, este reto es para ti. No te pierdas la oportunidad de hacer el cambio de tu vida. Solicita las bases en retosaludable@proyectopuente.com.mx. Reto cumplido. Sí se pudo. Son para cualquiera. Tú que nos diste la confianza para ocupar un cargo de representación, te decimos, no traicionamos tu voto. Mantuvimos una postura firme y votamos en contra de la entrega del petróleo. No aceptamos los gasolinazos, no al aumento de impuestos, no a la criminalización de la protesta. No hicimos pactos contra México. En cambio, propusimos iniciativas de avanzada para fortalecer nuestra nación. Partido del Trabajo, seguridad y justicia para la salvación de México. Muchas gracias. Con más debate, más análisis, más información. Proyecto Puente por Stereo 100. How do you want it? How do you feel? Coming up as a nigga in a cash game, living in a fast lane, I'm for real. Your hips and push your ass out. Got a nickel wanting it so bad I'm about to pass out. Wanna dig you. 7 de la mañana con 49 minutos para Brasil Espinosa, Tupac Amaru Shakur. A ver, para terminar con David Lozano de la UNAM, porque me pidió entrar al aire Moisés Gómez Reina, el secretario de Economía, atento a esta valoración económica que hace el Centro Interdisciplinario de la UNAM. Nada halagador lo que me está diciendo, lo que viene. Ojo, por el contexto internacional hay que decirlo, sí. Por el panorama local, sí. Por el contexto internacional, por la situación nacional y que va a afectar y está afectando a lo local. Para concluir, David Lozano, y pedir la explicación del secretario de Economía que está escuchando, te estaba escuchando, él es egresado de la UNAM también. Entonces, ¿qué recomiendas para hacer énfasis al empresario que nos escucha, al pequeño, mediano, grande empresario y al trabajador, sobre todo, por lo que viene? Sí, bueno, mira, incluso ahorita yo le voy a dar un dato que vamos a dar a conocer el día precisamente de hoy, que usted va a tener la premisa que tiene que ver precisamente con el problema del endeudamiento federal y los endeudamientos locales. O sea, las prioridades tienen que ser sobre todo para el pequeño y mediano empresario en términos de las prioridades, es decir, cómo se debe de cuidar la fuente de trabajo, principalmente no solamente para los trabajadores, sino también como parte de lo que es el ingreso de los sectores productivos del país. Esa es una cuestión fundamental y prioritaria. Entonces, eso tiene que ver con también cómo se está haciendo la política de manejo de crédito a nivel nacional. Y un dato que ahorita lo voy a mencionar es los gobiernos locales y el gobierno federal en los últimos años ha incrementado su endeudamiento público de manera espectacular. Es decir, de 2008 a 2009, por ejemplo, se incrementó la deuda del sector público que era para infraestructura, apoyos que se prometieron no solamente a productores, sino a sectores económicos del país, incluyendo los servicios, se incrementó un 66.2%, y son datos del propio gobierno federal. El asunto es si esos apoyos llegaron realmente a los sectores productivos del país. De cada 10 pesos que se manejan de los programas de apoyo, solamente llegaron a los sectores productivos 3 pesos. Los otros 7 pesos, y tiene que ver con un manejo que se ha hecho de manera discrecional de la manera del manejo de los presupuestos en todo lo que es el área administrativa antes de llegar a la aplicación de un programa. El caso más patético es el caso de los programas de combate a la pobreza, los cuales 60 centavos se quedan en el manejo administrativo y los otros 40 centavos se van aparte de la aplicación de programa o se quedan en infraestructura, que es una cantidad muy pequeña. Eso no significa que la gente que trabaja en el sector público
sea la responsable, la secretaria sea la responsable, sino lo que se trata es que hay un problema de manejo del propio Estado, de su infraestructura, para ser aplicados los programas. ¿Te refieres al Estado? Cambia, disculpa, esos datos... Se tendrá que modificar. ¿Te refieres al Estado de Sonora o al Estado mexicano? Al Estado mexicano. Ahora voy al Estado de Sonora. En el caso del Estado de Sonora, cosa, fíjense, que ha caído, cambiado un poco. En el Estado de Sonora, por ejemplo, de cada 10 pesos, a diferencia de nivel nacional, llegan a programas de apoyo 70 centavos. Es decir, es totalmente inverso. Si eso se empezara a hacer de manera más efectiva a nivel nacional, tendrías una de las soluciones a los grandes problemas nacionales. Oye, a ver, pero disculpa, ¿de cada 10 pesos de programas federales llegan 70 centavos a Sonora? ¿Escuché bien? Sí. O sea, ¿es menos todavía que a nivel nacional? No, me estás malentendiendo. A ver. O sea, los 70 centavos que quedan, que llegan, es decir, o sea, llega un poco más de dinero. 30 centavos se quedan en la infraestructura federal. Okay, no había escuchado el del 30, entonces no, llega más, entonces llega más dinero a Sonora. O sea, llega un poco más. Uh-huh. Ahora, eso implica que a los programas que aplicas, pues van a llegar un poco más de recursos. Eso en la mayoría de los estados del país no está sucediendo. ¿Y por qué así? Que la estructura administrativa federal, los que se ven afectados, pues son los estados locales. ¿Y dónde queda ese dinero en Sonora? Es decir, es de los pocos estados que ha tratado de hacer el uso efectivo de los recursos. No se ha hecho en prácticamente 26 estados de la República. Entre ellos está el Distrito Federal, ni modo, hay que decirlo. El Distrito Federal, de cada 10 pesos que recibe de la Federación, se va a la aplicación de programas, solamente 10 pesos. Perdón, un peso. Uh-huh. Y los resultados los ves con el escándalo de la línea del metro, con los escándalos de corrupción en el Distrito Federal. Y en Sonora, de cada 10, se van entonces, en este caso, ¿cuánto? 7. 7 pesos. Entonces, por eso el contexto internacional sí está empezando a afectar, y de aquí al mes de junio, julio, que se ve ya el último informe, no solamente el Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de los reajustes al crecimiento mundial y con respecto a los a las tendencias que tiene el precio del petróleo, va a afectar el presupuesto de ingresos y en consecuencia el presupuesto de ingresos de la Federación, que se tiene que discutir en septiembre. Uh-huh. Entonces, ahí los estados locales tienen que hacer pesar el peso que tienen realmente en el factor económico del país. O sea, no pueden quedar en manos de decisiones que no tomen en cuenta las necesidades productivas de los estados. ¿Y cómo yo sé que ese dinero que llega a Sonora se invierte bien? Ah, cuando uno revisa la cuenta pública de los años últimos que ha estado entregando el gobierno de Sonora, se empieza a ver que a pesar de que llegan 7 pesos de cada 10, aún así es insuficiente, tendrían que llegar los 10 pesos de manera completa, ¿no? Pero esos 7 pesos que llega, ¿se invierten bien en Sonora? ¿Es un gasto bien eficiente? Se empiezan a invertir de manera local, ya sea en infraestructura, se empiezan a invertir en programas de apoyo, pero es como si a ti yo te dijera, tu presupuesto van a ser 10 pesos, uh-huh, y de los 10 pesos te dijera al final, solamente te va a entregar 7. Pero de esos 7... a ver cómo cubres los 3 que no te entregué. Claro. Entonces, pues ahora sí, como dicen, es como un ama de casa grandota, ¿no? Tienes que ver cómo le haces para que te alcance tu poco gasto. Qué efectivo, ¿no? Y si a eso le aumentas una inestabilidad a nivel nacional, pues tienes que tomar una serie de medidas de prioridades. No soy la señora de la casa. Ah, no es esa respuesta, no. Es parafraseando. Bueno, algunos hombres son son los amos de casa de su casa y no les alcanza su ingreso, ¿no? Parafraseé la respuesta que hizo el presidente al entonces candidato al país, a Salvador Camarena, cuando le preguntaron el precio de las tortillas, del kilo de las tortillas. Exactamente. Entonces, veo entonces que hay una eficiencia en el manejo del gasto en Sonora, o si sí le llega, es lo sea, que me quiero. O sea, podría ser todavía más eficiente. Sí, es más eficiente. O sea, también uno no le puede pedir a los gobiernos locales que con lo poco que se les entrega, que ha sido siempre un debate a nivel nacional, hagan maravillas, ¿no? Cuando
en algunos sectores o algunas áreas del sector federal reciben recursos en sobremanera y no están siendo nada eficientes. Y ejemplo de ello era Petróleos Mexicanos. Se nos dijo que Petróleos Mexicanos iba a ser más eficiente. Y este año, el Sindicato de Petróleos Mexicanos, no sé por qué extraña razón, lo desconozco, yo sé que ustedes perfectamente sabrán por qué, el sindicato recibe más recursos que algunas entidades federativas. Muy bien. Y estamos ahí ante un problema de corrupción. Bueno, siempre hemos estado, ¿no? Y que no se ha combatido. Y que te pueden mostrar un Ferrari, te pueden mostrar otro carro que se compra el hijo del secretario del sindicato. Un avión. Y esos recursos en otros lugares podrían ser programas no solamente sociales, podrían hacerse muchas otras más cosas. Pero bueno, okay. Eso sí es otra discusión y esa se las dejo a ustedes, ¿no? David, te agradezco mucho, David. Muy amplia tu explicación y nos sirve mucho para debatirlo y aquí enriquecer el debate. No, al contrario, ustedes, para nosotros es un honor estar en una estación de radio como la de ustedes en Sonora, que es seria, que le preocupa la situación, le preocupa que se abra debates con su auditor, y eso es, hay que aplaudirlo a nivel nacional, son pocas las estaciones que lo hacen. No, te agradezco mucho, y en verdad, y pues como nosotros aquí estamos muy comprometidos precisamente de debatir lo que nos duele y cómo podemos encontrar alguna solución, y pues escuchándolos a ustedes y lo que está, acabas, qué bueno en verdad que alguien, una voz así experimentada, lo dice para que el empresario ahorre, piense lo que va a gastar, cuide su dinero, y no es época ahorita entonces de vacas gordas, hay que decirlo, digo. No, porque ahorita es una época en la cual muchos van a prometer muchas cosas, otros van a tratar de no perder el empleo. Santo Claus, viene quedar Santo bien con Claus. El jefe para seguir la siguiente administración donde sea en el país. Pero estamos de acuerdo en eso, David, que es época entonces de ahorrar y de cuidar el dinero y cuidar el trabajo. Exactamente. Punto. Es decir, ante la recesión que se puede venir, si esto no se compone y no hay medidas drásticas, tanto a nivel local como a nivel nacional. Exactamente. Muy bien. Te agradezco mucho, David. Va a contar a ustedes. Corte San Sebastián. Bueno, primero San Sebastián, vuelvo con un comentario para hacer el corte y me disculpe, secretario, voy a volver con el secretario la otra hora. La comodidad, la excelencia en servicios, los mejores salones de eventos, el mejor buffet, todo esto lo encuentra en Hotel San Sebastián. 15 años de experiencia lo respaldan, siendo la mejor opción para la organización de su evento. Haga su reservación al 259-9550 o visítelos en Periférico Sur número 96 por la Y. Hotel San Sebastián, su mejor opción. Contundente, impactante, controvertido. Proyecto Puente por Stereo 100. Escuchas XHSD 100.3 FM. Stereo 100. Tu música, tus clásicos. Transmitiendo desde Boulevard Navarrete 38, Local 2, Colonia Valle Hermoso. Stereo 100. Una estación de Uniradio. Son las 8 de la mañana. Endulza tu día con Dulcería El Bombón y celebra con nosotros su segundo aniversario. Comunícate 210-5536. Ay, cuántos pendientes. Y hablando de pendientes, ¿ya recogiste tu credencial para votar? No. ¿Pero cómo puedes andar sin identificación oficial? Además, las elecciones ya están cerca y hay que votar. Ejerce tu derecho. Hazlo por ti. Hazlo por todos. Ve a recoger tu credencial para votar donde la tramitaste. El último día para hacerlo es el 1 de marzo. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Próximo jueves 5 de febrero, en la agencia Suzuki Hermosillo, llegará el auto con el que siempre has soñado. ¡Sí! Ven a conocer el totalmente nuevo Suzuki Ciaz, amplio, seguro y muy moderno. Visítanos, tendremos grandes promociones que no te puedes perder. Ahora es tu momento de estrenar un nuevo Ciaz. Espéralo, tienes que comparar para conocer la mejor opción. Haz tu prueba de manejo, 108-3300. Te esperamos, Cerna y Reforma, tu agencia Suzuki Hermosillo. Suzuki Way of Life. Inicia el año con las mejores llantas Yokohama. Más eficiencia en tu consumo de combustible, más duración, más seguridad y confort en tu manejo. Únicos que contamos con garantía de satisfacción. Si no te gustan, te las cambiamos, porque Yokohama es la llanta que estás buscando. De venta en msautoyantas.com. Colosio Quiroga. Consulta términos.
Este es el año de estrenar nueva casa en Nueva Palmira Residencial, segunda etapa, privada para pocas familias, con caseta de vigilancia, área común con alberca, juegos infantiles, canchas y asadores. Te entregamos tu casa con cocina integral, promoción por tiempo limitado. Pregunta por las casas especiales con terreno adicional. Nueva Palmira Residencial te encantará. Visítanos hoy, Boulevard Quiroga y Avenida de los Yaquis, atrás de Soriana, 118-1500, con la calidad de Grupo Elga. Aplican restricciones. La psiconeuroinmunología previene y trata exitosamente cualquier enfermedad físico-mental del ser humano, aguda o crónica. Muchísimos enfermos han evitado las cirugías, cateterismos cardíacos, amputaciones. Prueba tú también y ten una mejor calidad de vida. Solo llámanos al 212-4198, tu amigo de siempre, el doctor Antonio Araujo. Teléfono 212-4198, aquí en Hermosillo. 212-4198. Usted, sí, usted, ¿se siente seguro en este momento? Hoy, cuando la seguridad y protección son de vital importancia, Argus, seguridad privada de la más alta calidad para su negocio o familia, con elementos calificados y certificados, completamente profesionales y con valores. Argus, excelencia en seguridad. Llame ahora mismo o guarde este teléfono. 311-2677-79. 311-2677-79. Argus, excelencia en seguridad. Busco a una mujer con esperanza, sueños e ilusiones, que confíe en las personas y que no tenga miedo a comenzar nuevos proyectos. Busco a mi hija, se llama Laura, y desapareció hace 2 semanas. Como Laura, muchas mujeres y hombres, niñas y niños son víctimas de trata cada año, enganchadas mediante chantaje, enamoramiento, falsas promesas de trabajo y otras formas de engaño. Infórmate en la CNDH, cuídate y denuncia. Derechos humanos, compromiso de todos. ¿Ya conoces el Tribunal Estatal Electoral de Sonora? Es un órgano que resuelve los conflictos que plantean los partidos políticos inconformes con las resoluciones de los organismos electorales de Sonora y, en ciertos casos, las inconformidades de los ciudadanos contra los actos del registro electoral. Desde el Tribunal Estatal Electoral, impulsamos la democracia, la cultura política y los procesos de participación ciudadana de los sonorenses. Conócelo en www.teesonora.org.mx. Lo que otros callan o no se atreven a decir. Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, por Stereo 100. Las 8 de la mañana con 4 minutos, este es Proyecto Puente, Periodismo Diferente. Les recuerdo que estamos en unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses, y en Twitter, arroba el Alberto Medina, para juntos hacer los datos duros de la información. Moisés Gómez Reina, discúlpame Moisés por tenerte, pero es que lo que me estaba diciendo David Lozano era muy importante, y muy importante que reconoce también la eficiencia en el manejo del gasto de Sonora, en palabras de él de la UNAM, en cuanto a la inversión de programas federales se refiere. Moisés, estás ya en el avión, ¿verdad? Buenos días. Sí, te agradezco mucho la oportunidad para poder comentar. Me parece que lo que dice David es algo que hemos venido señalando en los últimos 2 años. Hay una falta de eficiencia en el tema de la aplicación de la reforma fiscal. La reforma laboral no está aterrizando. Y por supuesto que buena intención por parte del legislador para poder mejorar las condiciones, pero no se está aterrizando ejecutivamente hablando. Entonces, ¿y qué van a hacer, Moisés? ¿Qué va, en Sonora, cómo cierta es un, ya me lo ha dado, el contexto es internacional, nacional, que le está afectando, no aquí, por eso la racha económica buena que traíamos se ha afectado? ¿Qué se alcanza a hacer desde Sonora para combatir esto? En principio, ser muy cuidadosos de la priorización del recorte. Tenemos que checar si SCT
retendrá los recursos para la rehabilitación de la red carretera del estado, si cancelará las licitaciones de concreto hidráulico, si la SEP no entregará las computadoras para los niños de quinto año de primaria, si retendrá los fondos extraordinarios para la educación media superior, si la SAGARPA va a reducir los apoyos a los pequeños agricultores y ganaderos, si la Comisión Nacional del Agua suspenderá las obras de suministro de agua potable, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos de atender esos requerimientos. Y por otro lado, a nivel local, hacer lo que estamos haciendo desde hace 8 meses, impulsar financiamiento para franquicias sonorenses, para pequeños y medianos productores sonorenses, construir espacios de infraestructura para que aterricen empresas y seguir generando empleo, Alberto. Muy bien, Moisés, pues vamos a estar muy al pendiente de esto, Moisés, porque sé que te noto ya apurado que colgar por lo del avión, y pues le daremos seguimiento a lo que dice David Lozano, porque pues todo depende del gobierno federal, cómo deje de invertir ese dinero en materia de programas federales, Moisés. Exactamente, y te agradezco mucho. Gracias, buenos días. A ver, ojo, el panorama que da, qué bueno, digo que hay que resaltarlo, lo que dice la UNAM es algo positivo para lo que está sucediendo en materia de manejo de gasto que llega a Sonora, que dice se invierten 10 pesos, de 10 pesos de programas federales, 7 pesos si llegan a Sonora. Y sí se están invirtiendo en infraestructura, se están invirtiendo en programas, no así en el DF, que se invierte solo un peso, por ejemplo, ¿no? Y no se invierten bien, y en Sonora sí, según la UNAM. Ojo, que bajan a través del Estado, no me lo crea a mí, lo dijo la UNAM. Dos, que, bueno, el panorama económico que viene para Sonora no es nada bueno, ni para el país, ni para el mundo. El contexto internacional está afectando las finanzas del país, está afectando al manejo financiero del país, y lo estamos viendo en una caída del empleo en Sonora al más del 17% según la UNAM. Insisto, son datos duros y pronósticos y mediciones que hace el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. El doctor David Lozano Tobar nos explicó ampliamente y claramente de cómo está la situación y lo que viene. Viene una crisis en el país, viene desempleo por las decisiones, por la reforma laboral que no está beneficiando al sector productivo laboral del país. Lo dice la UNAM, ojo, advertencia, focos rojos. Mejor hay que ahorrar, punto. Y hay que gastar bien el dinero y cuidar el trabajo, administrarlo. Eso es lo que hay que hacer, punto. Esmeralda Camusto. Dichart Clínica recupera tu salud. Haz tu cita 310-5373 y 214-8050. Presenta tu sección Vive. Muy buenos días. El tema de hoy, calidez humana. Y voy a iniciar con una de las dinámicas que trabajo mucho dentro de las empresas con los equipos de trabajo. Esto que está aquí es una imagen de un cochinito, de una alcancía, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos tres. Una se la voy a dar a Julio Bejarano, que nos está acompañando aquí detrás de las cámaras. Y Julio le va a echar a su alcancía 1,500 pesos. Yo me voy a quedar con una segunda alcancía y solamente le voy a echar un pesito. A Luis Alberto le voy a dar otra alcancía, pero ese puso más abusado y le va a echar a su alcancía $1,500. Obviamente, si las quebramos, pues la de Julio va a tener 1,500 pesos, la mía solamente un peso, y la de Luis Alberto $1,500. Ya como que se oye más bonito el asunto. ¿A qué voy con todo esto? Si obviamente yo le pregunto a la audiencia, pues, ¿cuál de esas tres alcancías ustedes escogerían? Quiero pensar que la gran mayoría, si no es que todos, pues escogeríamos la de Luis Alberto, por la simple y sencilla razón que tiene algo mejor que ofrecerme. ¿A qué voy con todo esto? Si esto lo asemejo a nuestra vida, pues pasa lo mismo. Tenemos que aprender a alimentarnos con una calidad como seres humanos para que el día que nos quiebren a través de una palabra, de una expresión, de ese apoyo hacia los demás, pues salga de nosotros esa calidad y no ser personas de un peso, obviamente, en nuestro trato con esas personas. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo, cuídate, quiérete, valórate primero tú, sin caer en un egoísmo, sin caer en un egocentrismo, estar primero tú para estar obviamente bien con todo tu entorno. ¿Qué tenemos que cuidar? Cuerpo, mente y espíritu. Si nos vamos al cuerpo, ahí donde ahorita están ustedes, voltéense a ver. Y ese cuerpo que ustedes tienen es el único que los sostiene y los va a sostener el resto de sus días. Se cuida con calidad, no con cantidad. En el área espiritual, pues ahí donde se guardan las emociones de ira, de coraje, de culpa, pero también de amor, de paz, de alegría. ¿Qué
tenemos que hacer esto de un tema y prometo abordarlo un poquito más a fondo. Por lo pronto, la lectura, la oración, la meditación, enciérrate contigo mismo, perdónate, llora, grita, pero sacúdete y vuélvete a levantar, porque si te dan una oportunidad, hay que enfrentar la vida con esa fortaleza. En la mentalidad, por supuesto, es otro tema que tenemos que hacer. Por lo pronto, guarda fotos tuyas mentales haciendo eso que más te gusta hacer, porque adquieres hábitos de pensamientos positivos. Finalizo ya. No podemos negar que damos lo que somos. La calidad de una persona emana de su interior, ahí donde tenemos que trabajar. Qué triste ver a personas bañadas en riqueza, pero con una pobreza en su trato con los demás. Yo te reto a que el día de hoy, por lo menos a una persona, impactes con esa calidad, con esa calidez humana que sí tienes, y ahí te quiero ver los resultados que vas a obtener en tu vida, porque no me queda la menor duda que así como tú tratas, vas a ser tratado. Plenamente, Esmeralda. Muchas gracias. Muchas gracias. Dichard Clínica recupera tu salud. Haz tu cita 310-5373 y 214-8050 presentó tu sección Vive. 8:12 a.m. No, primero, Cristina Contreras, me gustaría irme. ¿Qué pasó con Cristina? A ver, me urge hablar con Cristina para ver qué es lo que está sucediendo primero allá en la colonia donde se atrevieron precisamente a colocar una manta contra la inseguridad y decir, vamos a tomar justicia por nuestra propia mano. Hay una historia interesante ahí que contar respecto a pues cómo la autoridad está rebasada en ciertos sectores de la ciudad. Lo vivimos en la mesa del CERI, lo vivimos ahora en las amapolas, en ciertos sectores, y ahora hay una denuncia fuerte. Me gustaría ver la manta, por favor, primero, es decir, el mensaje de cómo, o el contexto de la información, para que el público tenga todos los datos duros, los ángulos de cómo fue la advertencia que le hacen precisamente a los vecinos. En junio del 2014 también le recuerdo cómo en la mesa del CERI se organizaron y se hicieron llamar autodefensas por los robos y delitos cometidos en su vecindario. En ese entonces estaba Salvador Beltrán, y dice la manta: los residentes de la colonia Real del Carmen estamos hartos de que personas malvivientes, delincuentes o drogadictos estén causando daños a nuestros hogares y nuestros bienes. Advertencia, dice, ya que la autoridad incompetente o cómplice no atiende a nuestro llamado, persona malviviente, delincuente o drogadicto que sea sorprendido causando cualquier tipo de daño a nuestros intereses será castigado por los mismos residentes de la colonia y después entregado a las autoridades. Es decir, el ojo por ojo y diente por diente. Es decir, la justicia por la propia mano de los ciudadanos. Es decir, la autoridad rebasada en ese sector, o que no se da abasto, o que no ha atendido o no ha querido atender. Es decir, la ola de robos incontenibles en Hermosillo, que tiene años esto, no es la primera vez. Esto es ya la gota que derrama el vaso del vaso, y una advertencia del ciudadano frente a una autoridad que no ha sido capaz de contener la ola de robos. Tengo, a ver, primero a Cristina, y está también el director de seguridad, es que quiero que escuche todas las versiones, porque luego la autoridad cree que los medios inventan, ¿no? Bueno, tengo también al director de seguridad, Luis Felipe Chan, buenos días. Luis Alberto, buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias por contestarnos. Si gustas, si me permites, quiero escuchar primero a Cristina, está desde allá y trae las historias de respecto a esta advertencia de la colonia. ¿Sí nos puedes esperar? Sí, claro, con mucho gusto, Luis Alberto. Qué amable eres, gracias. Cristina, buenos días. Hola, Luis Alberto, muy buenos días. De nueva cuenta, un saludo a todo el auditorio. Así es, estamos aquí en Real del Carmen. Contactamos a uno de los vecinos que en la previa, en lo que platicábamos, Luis Alberto, pues nos cuenta la historia de que están cansados definitivamente de ellos estar trabajando, llegar a su casa y encontrar en ocasiones violentadas tanto su patrimonio, o bien al revés, al levantarse y prepararse para ir a trabajar, pues encontrar su carro abierto y robos, y esto es constante. Los delitos que más ellos tienen aquí en la colonia es el robo a casa habitación y robo a vehículo. Es por ello que toma una decisión, la persona que todavía pasamos a el anonimato, Luis Alberto, porque es Real del Carmen. El área en donde estamos es un fraccionamiento chico, en donde él lo que pidió el anonimato, más que nada por seguridad
igual de su propio patrimonio, que últimamente ha sido violentado, pero también de su persona y el de su familia. Por eso es que vamos a respetar el anonimato, pero él está aquí con nosotros dispuesto a compartir con el auditorio las experiencias y cómo fue que lo orillaron a hacer una manta en la que puso en el parque de aquí de Real del Carmen para advertirle a las personas que se dediquen a esto, los presuntos delincuentes, pues que ya los dejen en paz, que ya no estén allanando sus viviendas, que ya no les estén afectando su patrimonio, que tanto trabajo les cuesta pues tenerlo, ¿no? Si gustas, te lo comunicamos, si quieres platicar con él directamente, hacerle algunas preguntas. A ver, adelante, buenos días. Sí, buenos días. ¿Frente a qué estamos, señor? Es decir, ¿cuál es, por qué usted escribió esta manta advertencia que fue portada de los periódicos, que dice ya que la autoridad incompetente o cómplice no atienda nuestro llamado y ustedes quieren hacer justicia por su propia mano? ¿Por qué? Platíquenos, recréenos por favor algunos eventos que hayan sucedido a usted o a su familia o amigos o en la colonia que lo orilló a escribir esto. Pues por lo mismo, ¿no? Yo platicando con mis vecinos también afectados, nos obligaron a hacer esta lona porque pues ya era muy común para la gente que se dedica a eso, el llegar y abrir carros seguido. Entonces llegó el momento en que dije yo, no, ya está bueno. Yo sufrí tres veces los robos y una que otra vez que andaban por arriba de los techos de las casas y entonces dije, no, ya está bien. Y platicando también otra vez con los vecinos, pues nos pusimos de acuerdo y dije, voy a hacer esta manta de perdida para ahuyentarlos, ¿no? Para ahuyentarlos y pues afortunadamente gracias a la manta pues empezó ya más movimiento de policías y todo eso. ¿Cuándo pusiste la manta? Eso fue esta semana fue como el lunes, creo que el lunes en la noche. El lunes en la noche. Uh-huh. ¿Cuántos robos habían? Dices, ¿asaltos también o solo abren los carros? No, asaltos no hay, gracias a Dios, los asaltos no hay, puros robos a los vehículos, robos a casas. Por ejemplo, a mí me robaron un día y al siguiente día amanecieron robando, abrieron otro carro por allá y al otro día amanecieron robando una casa por allá. Uh-huh. Entonces, yo una de las veces que llegué a una de las tiendas por aquí, casualmente me encontré una de las parejas que vivía en estos rumbos, que dijeron que tuvieron que salirse de esta colonia porque pues los dejaron sin nada en la casa, ¿no? Los dejaron sin nada prácticamente, y entonces dijeron ya que con esto, si se viene más tranquilo todo, pues ellos regresarían a su casa, la casa que tenían ellos, la tienen pues abandonada por lo mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes habían denunciado ya antes de poner esta manta a la autoridad? ¿Le habían pedido que atendiera la situación? ¿Dos, habían interpuesto denuncia? Pues una de las veces, pues es que cuando cometen un robo, lo primero que haces es hablar a la policía. Entonces, pero pues ya para cuando la policía llegue aquí, pues ya el chavo ya se está entrando su siestecita, ¿no? O ya agarró para otro lado, y ya. Entonces, otra, cuando a mí me robaron, vino la policía, en esa ocasión sí vino rápido, tomó datos, pero me dice, tienes que ir a poner una denuncia. Entonces yo fui, puse la denuncia, y me dijeron quién más o menos había sido, y entonces, pero pues el problema es que los agarran, esa vez lo agarraron, y al rato, como a las 2-3 horas, lo soltaron, pues, otra, ese es el detalle también, pues. ¿Cómo viste lo que dijo el alcalde, que denunciaran? Escuchemos de nuevo, si te parece, para juntos hacer análisis ciudadanos, autoridad, y también ahorita está la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad sobre medidas para combatir el crimen de manera de organización. Pero el alcalde contestó así, me gustaría tu valoración, escuchemos. Si le damos una connotación de organizarse para cuidarse entre ellos, para estar atentos, alertas, tomar medidas preventivas y todo este tipo de cosas, lo veo perfectamente bien. Todos los vecinos que se agrupen para buscando el bien común, sin alterar el orden público, sin obviamente cometer excesos de ningún aspecto, respetando los derechos de los demás, sin violencia, yo creo que todo me parece muy bien. ¿Cómo viste? No, me parece bien la respuesta que hizo, pues aparte está bien, porque pues para qué llegar a extremos también, ¿no? Pero si en caso de que la policía no atienda rápido, pues
el actuar de una persona, pues el sentimiento de una persona, pues ¿qué va a ser? De coraje, se llena de coraje, se llena de ira, de ver el daño que le están haciendo, de sacrificarse todos los días por obtener pocas cosas y que la autoridad no ayude, no atienda, pues es obvio la respuesta de alguien que está dañado, sí, ¿no? Es obvio. ¿Qué fue lo que te robaron a ti? ¿Cuál fue tu daño? Para darnos una idea. La primera vez me robaron fue aquí en mi casa, me robaron la tubería de mi casa, que era tubería de cobre y todo eso. Ah, que era de cobre también, bueno. Entonces, ¿más? La segunda vez me abrieron el carro, me robaron el estéreo, me robaron un teléfono, algo así, no me acuerdo muy bien. La tercera vez ya me volvieron a abrir el carro, me robaron unos taladros, una herramienta que trae mi carro y otro teléfono también. Entonces, no, dije ya está bien, ya está bueno. Y más todos los casos que más otros casos por agregar y espero que no sean los otros que vengan. ¿No ha llegado al extremo de que esto, de que ustedes ya hayan detenido a alguien o hayan golpeado o hayan, no sé, es decir? No, afortunadamente no, y ojalá y no pase, pero si tú te pones a platicar con varios vecinos por acá, pues están dispuestos a todo, uno de los vecinos también dijo, se pone a velar de las 3 de la mañana, agarra un horario de las 3 de la mañana hasta las 5 y media de la mañana, donde supuestamente el ladrón anda haciendo sus fechorías, ¿no? Anda trabajando ahí, pero él dice que él se mandó a hacer unas armas rudimentarias ahí, dijo, donde se me atraviese alguien que me quiera hacer daño, o que quiera hacer daño a una que otra casa de los vecinos, pues ni modo, voy a tener que usar así de esa manera, dijo, porque pues es algo que estoy defendiendo, mi patrimonio, dijo, y a los demás, porque pues está recibiendo una cooperación de los vecinos que les ayuda a cuidar sus casas, entonces es algo que está recibiendo un incentivo, entonces él les ayuda a cuidar sus casas también. Muy bien, pues te agradezco mucho tu testimonio. ¿Está por ahí Cristina? Sí, aquí te la pongo. Gracias. Cristina, dame, por favor, rasgos del perfil de la colonia, ubicación y dónde estás. La colonia Real del Carmen, Luis Alberto, está sobre la calle Avenida Quintero Arce. Vienes por el camino de Ceridas hacia el sur, por el Quintero Arce, y luego ahí se va Real del Carmen. Desde que entras, Luis Alberto, ves un aspecto de abandono. De hecho, las letras de que deberían decir Real del Carmen ni siquiera están completas. Hay graffiti, está dañado, la colonia está sucia. En general, hay mucho, como bien decía nuestro testimonio, hay muchos casas abandonadas con letreros de que se vende, otras vandalizadas. Ahorita, precisamente por la calle Asturias, la casa número 45 está totalmente quemada del interior. No sé si se podría que provocado o una situación que ocurrió un accidente, pero sí hay muchas casas abandonadas, graffiti, daños en el alumbrado público, que es otra de las cosas que nos decían los vecinos, hay fallas en lo que es el alumbrado público, entonces da un aspecto de abandono y de desinterés de las autoridades en general, porque aquí estamos hablando de casas abandonadas, entra ya servicios públicos, de limpieza de la misma vivienda, de limpieza del mismo parque, por ejemplo, que lo vemos sin reforestación, sin un incentivo que le diga a los jóvenes cómo poder tener un momento de recreación en el lugar. Sobre el Quintero Arce, Luis Alberto, están varios comercios en donde ayer estuvimos platicando con algunos de los vecinos y nos decían precisamente robos que han tenido. Como bien decía nuestro testimonio, no han llegado al grado de asaltar y lesionar a los propietarios, pero sí de dañar su patrimonio. Y te puedo decir que aquí la mayoría de la gente pues son de nivel medio, bajo o bajo, ¿no? Que viven al día a día y que pues como bien decía la persona esta que habló contigo, pues es frustrante llegar después de una jornada larga laboral y ver que te están robando tan fácilmente, ¿no? Exactamente. Gracias, Cristina. Buen trabajo. Buen día. Ahí está el perfil, el auxilio ciudadano, el director de la Policía Municipal, Luis Felipe Chan. Voy a hacer un corte y vuelvo contigo. ¿Sí? Ok, Luis Alberto, claro que sí. Discúlpame que te tenga en la línea, pero era la forma de recrear todas las voces. Gracias por tu comprensión. Corte y vuelvo con el director de la policía. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Stereo 100.
¿Le puedo ayudar? Sí, no sé qué darle a mi novia. Un oso de peluche gigante o una caja de chocolates. ¿Qué le gustará más? ¿En verdad crees que este regalo será una sorpresa? Mejor dale un Hyundai de Solana y excede sus expectativas este febrero. Estamos en Boulevard Colosio. Síguenos en Facebook. Hyundai Hermosillo. Para ti, más y más empleos. Ya son 123 mil nuevos empleos y seguirán llegando más oportunidades. Sonora es grande y hacemos cosas grandes. Gobierno del Estado de Sonora. No te vayas a cortar, pa. No pasa nada, mija. Oye, por cierto, ¿ya checaste que estés en la lista nominal? ¿Para qué? Si ni voy a votar. ¿Cómo? Hay que jalar parejo para lograr lo que deseamos. Un país más seguro, mejores servicios públicos y oportunidades para todos. Así que ve y revisa que estés en la lista nominal. Hazlo por ti, mija. Hazlo por todos. El último día para hacer una aclaración es el 14 de marzo. No lo dejes para el final. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Líderes con el mayor surtido en accesorios. Celular Fast, distribuidor autorizado Telcel. Calidad en productos y mejores precios de todo el noroeste del país. Lo más innovador en telefonía celular, todo en un mismo lugar. Celular Fast, distribuidor autorizado Telcel. Contamos con servicio técnico. Guerrero 99 y Elías Calles entre Guerrero y Garmendia. 213-1000 y 212-3700. Inicia el año con las mejores llantas. Yokohama. Más eficiencia en tu consumo de combustible. Más duración, más seguridad y confort en tu manejo. Únicos que contamos con garantía de satisfacción. Si no te gustan, te las cambiamos. Porque Yokohama es la llanta que estás buscando. De venta en msautoyantas.com. Colosio y Quiroga. Consulta términos. Gasolinera Molina te da más gasolina. Solicita tu tarjeta de puntos Periférico Norte, esquina con Reforma. Gasolinera Molina te da más gasolina. Hey, soy el nuevo Suzuki Ciaz. El próximo jueves estaré de estreno en tu agencia Suzuki Hermosillo para que vengas a conocerme. Te hablo en secreto para no armar mucho alboroto. Soy muy bonito, soy amplio, cómodo y sobre todo muy seguro. ¿Qué, cómo me llamo? Me llamo Suzuki Ciaz. Es el momento de que estrenes un nuevo Ciaz. Haz tu prueba de manejo. 108-3300. Te esperamos en Cerna y Reforma, tu agencia Suzuki Hermosillo. Suzuki Way of Life. Que todos los padres estén muy atentos. En febrero las inscripciones van a comenzar. Del 3 al 16 de febrero son las inscripciones. Entra a sec-sonora.gob.mx. Imprime, llena y lleva tu ficha a la escuela. No olvides dar la talla. Asegura tu uniforme y tus zapatos gratuitos. 2015, bienestar, crecimiento y desarrollo. Gobierno del Estado de Sonora. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos te necesitamos bien despierto. México necesita tu visión. Te invitamos a participar como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Acude a la Junta Local o Distrital del INE de tu comunidad. Para mayor información, consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Escuchas Proyecto Puente y a las 9 de la mañana, Laura Trujillo por Stereo 100. A las 8 de la mañana con 29 minutos, disculpe, todavía había muchas complacencias musicales, pero ya no puedes. Tengo al director de seguridad, tengo a Marilena Carrera y muchísimos. Estoy sobresaturado de comentarios en Facebook, Twitter, llamadas, de todo, porque el tema está aprendiendo mucho y el alcalde está poniendo agenda, le están tomando la palabra al alcalde Hermosillo, Alejandro López Caballero. Dice Nora Fimbres, me pone en Facebook, Quintas del Sol Residencial, estamos al igual que en Real del Carmen, cansados de falta de atención por parte de seguridad pública, posdata, solo que en las Quintas del Sol si hay asalto. Ojo, advertencia, vecinos vigilando. Me está poniendo por acá Nora Fimbres, es decir, y las mantas ya de los ciudadanos están saliendo. Me dice Edilia Mungaray, Luis Alberto, en mi grupo el comité de IP ya ha ido a la radio y me gustaría saber cómo van a dar por información de que... No, es de otra información, pensé que era de lo mismo. Las Lomas necesita rondines, sobre todo, dice, en las noches gente robando, brincando en los techos, urge. Estrella Maciel me dice en Twitter, la gente, es decir, por acá, inseguridad en Real del Carmen tiene ya varios años, no es problema nuevo, dice otro dato por acá.
el Nutri, y lo más triste es que estoy seguro de que no es la única colonia Hermosillo que está así, es lo que me está diciendo. Los rateros no son tontos, dejarán esa colonia para ir a otra. Policías deben cuidar zona entera. Oh, pues obvio, ¿no? Cuando la policía, Oliver Real, cuando la policía utilice la mitad de energía que emplea en detener borrachos para agarrar delincuentes, la cosa va a cambiar. Saúl Beal, escuchando al vecino de Real del Carmen, podemos seguir creyendo en la teoría que al policía está asociado con los malandros. Pues como todo, ¿no? Es decir, hay buenos y policías y malos. En Buenavista, sección Amanecer, los vecinos ya están organizados contra los delincuentes. Son muchos los robos. Sí, y yo creo que es mucho el desdén también de la autoridad. Y está ahí, tengo muchos comentarios de la pregunta del día. Yo le preguntamos en Facebook, ¿está dispuesto usted a organizarse para denunciar a los delincuentes? Y tengo muchísima reacción. Bueno, sí, en formarte comités de vecinos de defensa en tu colonia ante la delincuencia. Y la mayoría que me dice que sí, ¿no? Ahorita los leo porque está el director de la policía, Luis Felipe Chan. Buenos días. Buen día, Luis Alberto, de nuevo. ¿Cuál es, primero, el cuadro de la Real del Carmen y cuál es el estado del comportamiento del robo en la ciudad, Luis Felipe? No, esta es la gota que derrama el vaso. Yo tengo años escuchando esto. Sí, bueno, mira, oyendo ahí los comentarios tanto del vecino, pues, ahí de Real del Carmen, como el análisis que hace Cristina Contreras, pues exactamente lo que nosotros traemos, ¿no? El tema, pues, ahí de Real del Carmen, pues es, por un lado, las casas abandonadas, ¿no? Es un tema, pues, que no es propiamente del que la policía le toca resolver, pero finalmente, pues, el patrullaje, pues, se da al interior de la colonia, ¿no? Número dos, el tema de la drogadicción. Lo que hemos visto en los últimos días y semanas, pues, es que hay mucha, pues, vaya, la drogadicción entre los vecinos, ¿no? Y finalmente, el fenómeno que está ocurriendo en esta colonia es lo mismo que pasó en su momento, como ya lo comentaste, en la mesa del CERI, ¿no? Las personas que están cometiendo los delitos son los mismos vecinos de la colonia, igual lo que pasó con el tema de la mesa del CERI, que fue la que inició, pues, este tema de la posible creación de grupos de autodefensa, ¿no? No es como que vengan los vecinos de alguna otra colonia y cometan el robo, sino que son los mismos vecinos. ¿Por qué? Porque ese tema, por ejemplo, de casas abandonadas, casas invadidas, es lo que genera, pues, este foco de infección. Por un lado, el tema del robo a casa, ¿no? Entonces, ese es el problema número uno que tenemos ahí en esa colonia, las casas, bueno, abandonadas, casas invadidas, por un lado, y por otro lado el tema de la drogadicción, ¿no? Pero está rebasada la policía ahí, Luis Felipe Chan, porque tuvo que llegar esta manta para que ustedes pusieran atención, es decir... No, mira, yo te puedo comentar porque tengo aquí una estadística a la mano, ¿no? De las detenciones que ha habido nada más en esa colonia en los últimos 3 meses, tenemos 74 detenidos por diversos motivos, ¿no? O sea, finalmente la policía hace su trabajo de rondines y por ahí escuchaba, pues, repito, al vecino que entrevistó a Cristina y pues dice, no, si viene la policía y si se lo detiene y se lo llevan y al día siguiente pues ahí anda en la calle. Bueno, finalmente pues el policía, la labor es la prevención del delito y cuando ya se comete es la reacción, ¿no? En detener a las personas y finalmente pues la labor del policía es turnar a los detenidos ante la autoridad correspondiente, llámese juez calificador, llámese Ministerio Público, el Fuero Común o Fuero Federal, depende el delito porque se haya... Bueno, pero pues, se sigue presentando, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, Luis Felipe? Se sigue presentando. Pues denunciar, Luis Alberto, esa es la clave. Es lo mismo que pasó en la mesa del CERI, lo mismo que pasó en las amapolas. Pues la gente finalmente, y con justa razón, pues tiene apatía en las autoridades, ¿no? Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, pues sí llaman a la policía y sí acudimos, pero finalmente, pues la detención tiene que terminar en una denuncia formal ante la autoridad correspondiente, ¿no? Si el vecino no va y denuncia que la persona detenida le robó, pues finalmente el Ministerio Público pues tiene que soltarlo en el término que le marca la ley, porque pues no se puede consignar a una persona ante un juzgado para que se abra un procedimiento penal, pues si no hay una denuncia formal, si no hay un testigo que vaya y lo señale, ¿me explico? Entonces, bueno, pues sí, pero... finalmente tenemos que cumplir con las formalidades de la ley. El policía pues no es Ministerio Público y no es juez para que en ese momento de la detención pues se pueda dictar ya una sentencia, no se tienen que cumplir las formalidades de los procedimientos. ¿Cómo está el comportamiento del robo? ¿Cuál es la estadística que tienes anual o por mes o por colonia, por ejemplo? Es decir, ¿ha incrementado año con año? Nosotros hemos reportado un incremento. ¿Cuál es la estadística de robo que tienes tú mensual y por sector, por ejemplo? No, pues fíjate que mira, haciendo un comparativo, y eso lo hemos manifestado mucho en los medios de comunicación, Hermosillo el año pasado cerró con un 32% menos, te estoy hablando de denuncias, ante el Ministerio Público, 32% menos comparando el 2014 contra el 2013, nada más en el tema de robo a casa, ¿no? Uh-huh.
Entonces, 32% menos. Bueno, ahora que sale a la luz lo del tema de Real del Carmen, me di la tarea de analizar pues ahí más o menos el semáforo delictivo y ver si la colonia esta nos aparece en el semáforo entre las primeras 10 y no aparece. Entonces, eso no significa que no esté ocurriendo nada, sino significa que no está la gente de la colonia, no está denunciando. No, pues es que si vas denuncias al Ministerio Público y el trámite es burocrático y, bueno, aparte la infraestructura endeble y la falta de personal, también hemos pues reportado bueno, aquí, es decir... Sí. Es que finalmente... Es Procuración de Justicia, ciertamente no te toca a ti. Repito, ¿no? Para poder... lograr que un delincuente que se ha detenido por cualquier motivo, no ya no sea por robo, no, si por, bueno, por pero antes de la denuncia, la prevención, te entiendo perfectamente, debemos de ser responsables, pero ¿dónde está la prevención del delito de ustedes? Me dices 32% bajó la denuncia, y el comportamiento del robo en sí, en datos duros, ¿cuánto lo tenemos? En una cifra real que me diga, no sé, 5,000 robos al año, comparados 2003, 2014, ¿cuántos? ¿Cómo está? En el 2014 tuvimos 652 denuncias, es muy, muy poquito, ¿no? Para el nivel de casas que tiene Hermosillo, no sé, te estamos hablando de tal vez pueda tener 250,000 casas habitadas nada más, ¿no? Uh-huh. Hubo en el 2014 hubo 652 denuncias nada más, en el 2013 hubo 944, en el 2012 hubo 1,068 denuncias, ¿no? Uh-huh. Han disminuido el comportamiento. Y eso, eso se toma como robo, la denuncia como la robo. Denuncia por tu robo a casa nada más. Por robo a casa. Entonces, sí. para ti es, hay una disminución. En denuncias, sí. Digo, obviamente sabemos que hay cifra negra, ¿no? Y, pero por eso... ¿Cuánto es la cifra negra? ¿Consideran ustedes? El tema de robo, yo creo que de 5 o 6 robos se denuncia uno. No, entonces imagínate, bueno, entonces la gran mayoría está ahí. ¿Cuál es la, bueno, qué es lo que hace falta, Luis Felipe? ¿Qué asumes tú, una autocrítica que ha faltado para que la policía prevenga? Porque ciertamente, a ver, es la denuncia, es la Procuración de Justicia, que está muy débil, deficiente. Le hemos denunciado en reportajes aquí en Ministerio Público, la gente lo dice, es el vandalismo. Y el problema es más de fondo, porque esas casas abandonadas, es drogadicción, es falta de empleo, es decir, es un problema sociológico o complejo. Pero, a ver, ustedes de manera preventiva, ¿qué harían? Qué bueno que me aceptas. De 6 robos, uno se denuncia. Entonces, la cifra, si me estás diciendo que el 32% baja la denuncia, también es que sigue habiendo una cifra negra que no denuncia porque la gente, como tú reconoces, no confía en la autoridad. ¿Qué falta a la autoridad? Más elementos, una eficiencia en programas, porque los elementos también no alcanzamos ni la media nacional de para atender por 1,000 cada 1,000 habitantes debe haber no sé cuántos policías, y aquí no tenemos ni los 1,000 policías. Sí, la media nacional es que por cada 100,000 habitantes debe haber 400 policías. Entonces, si Hermosillo tiene más o menos 800,000, pues más o menos te puedes dar una idea, ¿no? El estado de fuerza de la policía municipal es de 1,100 elementos. No, pues traemos un déficit muy grande. Exacto. Entonces, pues eso es complicado, pero bueno, finalmente pues nosotros trabajamos con lo que tenemos y tratamos de abarcar pues el mayor número posible de colonias con recorridos, con patrullajes, con detenciones. Día con día los medios de comunicación pues dan cuenta de las detenciones que hace la corporación. Entonces, ¿pero qué está fallando entonces, Luis Felipe? ¿Qué está fallando? Tenemos, pues probablemente al interior de la colonia generar más confianza con la ciudadanía, ¿no? Hoy a las 7 de la tarde tenemos una reunión vecinal junto con ellos y van diversas autoridades, tanto del municipio como del estado, pues para hacer acuerdos y dar, pues obviamente atender a los... ¿Y el nivel de la autoridad? Porque el ciudadano ya se está organizando, les está ganando a ustedes. ¿Al nivel de ustedes cuál es? ¿Qué está fallando con ustedes? Pues ahí reforzar el estado de fuerza de la corporación, más patrullas, más elementos, etcétera, ¿no? Pero bueno, finalmente pues tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿no? ¿Está rebasada la autoridad? No, yo no lo veo así, Luis Alberto, yo no lo veo así. Hoy a las 7 se reúnen. Así es. Bueno, pues... Y bueno, vamos a hacer ahí compromisos, yo te aseguro que... Y como se resolvió el tema de la mesa del CERI y el tema de las amapolas... ¿Está resuelto la mesa del CERI y amapolas? Veremos el de Real del Carmen. ¿Está resuelto el tema de la mesa del CERI y amapolas? Bueno, no he tenido yo conocimiento de que se haya vuelto a renacer el tema del robo a casa, ¿no? Que era el tema que tenía encendida la gente en aquel rumbo, ¿no? Me dice Juan Carlos Tich aquí, en Villa Bonita nos dieron el número celular del encargado de la zona, jamás contesta, hemos tenido emergencias y nada, a ver, es decir, ¿qué dices al respecto? Pues bueno,
bueno, es que hoy en día hay muchas opciones para denunciar, ¿no? Ya sea el 066, que es el C4, el 089, llamada anónima, el número de proximidad, que es el tienen los Jorge Lastra, me está diciendo lo mismo. Jorge, checa la página de Villabonita, Hermosillo, hartos de la delincuencia, me están llegando por no poder asistir a careos, me querían multar y detener a mí y a testigos. Ladrón salió libre al mes, perdí más tiempo yo, Pedro Llamas. A ver, yo veo por todas partes aquí inconformidad, en verdad no veo a alguien, discúlpame Luis Felipe, pero la gente está muy molesta con el tema de la seguridad. No, claro, y digo, finalmente el tema de la policía municipal es simplemente el primer eslabón de la cadena de justicia, ¿no? El comentario que hizo hace un momento tu radio escucha de que al mes salió el delincuente, pues bueno, ¿no? El policía municipal pues no es juez ni ministro, ¿no? Para poder dictar una sentencia y ver si el procedimiento se hizo bien o mal. El policía simplemente cumple con el patrullaje preventivo y cuando no logramos prevenir y ocurre un delito, pues la reacción no, pero la detención no se y turnarlo ante la autoridad que corresponda, ¿no? Con todo respeto, pero me queda claro que no se logra prevenir. Me están diciendo acá en Twitter que abras una cuenta de Twitter para poderte robar y denunciar, me dice Alejandro Salcido. Bueno, lo vamos a tomar en cuenta. Pues no sería mal, ¿no? Que alguien que te la maneje, por supuesto, ¿no? Es decir, claro. pero sí que sea otro medio de denuncia, porque la gente está en Twitter y muy activa, ¿eh? Muy bien, eso como sugerencia. Gracias, te agradezco mucho. Igualmente, hasta luego. Corte y vuelvo con Marilena Carrera. Hay algo interesante de que cómo organizarse frente a la delincuencia. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal tiene algo interesante ahí de comités vecinal que nos puede decir. Antes, Clínica Dishart. Si padece de enfermedades infecciosas agudas o crónicas, si padece glaucoma, úlcera, trastornos digestivos, si tiene migraña, dolor de espalda, artritis, reumatismo, entre otras cosas, recupere su salud en Dichart Clínica con el doctor Guillermo Díaz Borchardt. Haga su cita al 310-5373 y 214-8050. En Dichart Clínica, recupere su salud. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. ¿Cómo se elige a los funcionarios de casilla para las elecciones? ¡El sorteo! Es un proceso transparente en el que se sortea el mes de nacimiento y la primera letra del apellido paterno de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. El sorteo brinda la certeza de que quienes reciben, cuentan y registran los votos son mexicanos como tú que quieren lo mejor para todos. Por eso, elegirlos mediante un sorteo hace que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Vuelve el original, el único reto saludable en su cuarta edición. Más de 50 familias han logrado mejorar su estilo de vida por uno más saludable. Activación física, asesoría nutricional y psicológica, un nuevo estilo de vida. Si tienes sobrepeso y te gustan los retos, este reto es para ti. No te pierdas la oportunidad de hacer el cambio de tu vida. Solicita las bases en retosaludable@proyectopuente.com.mx. Reto cumplido, sí se pudo. Me llamo Refugio Ibarra González, soy de San Francisco de Asís, municipio de Atotonilco, el Alto Jalisco. Tengo 25 años de ordeñar vacas. Antes el crédito que me daban era con el 22% mensual y aquí en la financiera va a ser con el 7% anual. Con lo que me ahorro de intereses estoy arreglando los corrales para que esté más bien el ganado. Así sí se puede trabajar. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Usted, sí, usted, ¿se siente seguro en este momento? Hoy, cuando la seguridad y protección son de vital importancia, Argus, seguridad privada de la más alta calidad para su negocio o familia, con elementos calificados y certificados, completamente profesionales y con valores. Argus, excelencia en seguridad. Llame ahora mismo o guarde este teléfono. 311-2677 y 79. 311-2677 y 79. Argus, excelencia en seguridad. En SysCure cuidamos más que su salud, porque ofrecemos nuestros servicios profesionales de enfermería a domicilio, durante el embarazo y recuperación, cuidados hospitalarios de adultos mayores, bebés, niños y rehabilitación. Llama al 210-2890, 210-2890 o búscanos en Facebook como SysCure. SysCure, cuidamos más que su salud. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tener tu tarjeta de puntos y ahorrar combustible? Recuerda que Gasolinera Molina te da más gasolina. Pídela en Periférico Norte, esquina con Reforma. ¿Le puedo ayudar? Sí, no sé qué darle a mi novia, un oso de peluche gigante o una caja de chocolates. ¿Qué le gustará más? ¿En verdad crees que este regalo será una sorpresa?
Mejor dale un Hyundai de Solana y excede sus expectativas este febrero. Estamos en Boulevard Colosio. Síguenos en Facebook, Hyundai Hermosillo. ¿Qué pasa cuando sales sorteado como funcionario de casilla? ¡La visita! Un capacitador asistente electoral llega a tu puerta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de casilla, con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso, recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Con más debate, más análisis, más información, Proyecto Puente por Stereo 100. 8 de la mañana con 45 minutos. Este es Proyecto Puente, periodismo diferente. Gracias por estarnos acompañando. Les recuerdo, estamos en Uniradio Noticias. Uniradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses. En Twitter, arroba el Alberto Medina. Twitter, arroba el Alberto Medina, para juntos hacer los datos duros de la información. Eric Niebla, hace 3 años robaron en mi domicilio, puse denuncia y aún esperando resultado de la investigación. Ay, qué poquito, nosotros hace 5 años nos robaron 2 veces y tampoco nos han resuelto. ¿Cómo te quejas? No sé, es la ironía, digo, es que así es la... Hay una insuficiencia en la respuesta de la Procuración de Justicia en este estado, que lo ha admitido el propio procurador. Y qué bueno que me admite ahorita Sham. De 5 a 6 robos que se cometen, solo uno se denuncia. Una cifra grande, muy, muy, muy alarmante. En verdad, que valore el gobierno municipal. Es un tema. Yo tengo escuchando lo mismo hace 3 años. No hay policías suficientes, no hay equipo. Por favor. Pues entonces, ¿qué hicieron? ¿Y la campaña de reclutamiento? ¿Y el dinero para invertir en patrullas? Por ejemplo. ¿Quién nos puede responder de eso? Marilena Carrera, la directora de Participación Ciudadana en la Secretaría de Seguridad Estatal. ¿Cómo organizarse? ¿Cuántos comités vecinales tienen para organizarse y cómo lo hacen? Porque tengo aquí la gente, la mayoría de la encuesta en Facebook es si están dispuestos a organizarse. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Luis Alberto. Y bueno, he estado escuchando aquí contigo. Mira, disculpa, me acaba de llegar otra foto. Ouch. Advertencia, vecinos vigilando, es que están con un bat. Ajá. Y también habría que decir que advertencia, se lo están pirateando a nuestro amigo Tato NK, que es el que tiene el proyecto de advertencia aquí en prevención de adicciones que... va a entrar este año con el Programa Nacional de Prevención del Delito con nosotros. Bueno, te decía, he estado escuchando con mucha atención todo lo que están diciendo los vecinos. No, la Secretaría de Seguridad hace ya años trabaja con colonias focalizadas de alto índice delictivo. Y lo que dice Luis Felipe Chan tiene mucha razón. Si la gente no denuncia... es muy difícil que en un tablero te aparezca, porque hay reuniones semanales y mensuales para ver dónde está el mayor nivel de denuncias o de llamadas al 066. Y el robo efectivamente ocupa un muy buen porcentaje de los delitos que más se cometen a casa-habitación. Entonces, pero si ellos, los policías, el equipo táctico operativo para contener el delito no la ve reflejada, es muy difícil que entonces focalicemos actividades ahí, porque nosotros tenemos una metodología donde los vecinos se organizan y piden ayuda. Ahí hemos estado y hemos tenido muchísima suerte. Por ejemplo, en La Choya, en una etapa, andaban como la mesa del serio. Entonces, ¿qué pasa cuando tú llegas a la Secretaría de Seguridad a través de las coordinaciones regionales, que son las que operan la prevención del delito? Llegan, les dan información de qué hacer, cómo puedes protegerte. Yo te decía en el corte que yo en mi privada estoy organizada con mis vecinas, las tengo en un chat, para algo sirven los celulares. Entonces, ¿de que se la lleva todo el mundo? No, sí, en vez de estar diciendo, ay, la cadena de la oración, muy bien. Ay, que dice chistes, los de la ranita. El meme. Los memes. Muy bien, pero también les puedes dar un sentido práctico. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace? A ver, tips para organizarse, está muy bien. Chat, esa es buena, chat de celular. Del celular con tus vecinos. O tus vecinos. El Comité de Vecinos de Monte Carlo, por ejemplo, todo, si tú te quieres enterar en el día qué está sucediendo en todo el fraccionamiento, tú entra.
perritos abandonados, atropellados, personas mal estacionadas, todo el tiempo están ahí y los mismos vecinos se encargan de decir, esto no está bien, ¿qué podemos hacer? No están diciendo los de Monte Carlo, no vienen las patrullas, no. Y teníamos un alto índice de robos así y en La Cholla igual. ¿Qué es lo que pasa? Que se necesita información, con información. ¿Qué tipo? Porque lo que dice el alcalde no es que estemos a favor, yo no estoy de acuerdo, como no lo estuve con la mesa del CERI, en que los vecinos hagan grupos de autodefensa hablando de lo que sucedió en su momento en Michoacán, y que la gente se arme con bats, con pistolas, con lo que quieran. ¿Por qué? Porque los que les están robando son los propios vecinos. No es, ya lo dijo Luis Felipe Chan, no es una gente externa a la colonia. Son vecinos, así como en Monte Carlo. Los que robaban eran hijos de las personas que habían ahí. ¿Y qué hizo Rebeca Villanueva en su tiempo? Sí, fue habló con sus papás y les dijo, se organizó. Y lo primero fue... por si no te habías dado cuenta, tu hijo está teniendo adicciones, tienes que tratarlo, tienes que hacer esto, vamos a contener, si lo vemos lo vamos a tener que denunciar. Los papás se pusieron las pilas. No estoy de acuerdo en que un tema de seguridad se pueda solucionar con más violencia y de que primero los vamos a castigar, un castigo ejemplar para que no vuelvan a hacerlo y luego lo entregamos a las autoridades. No. Porque nunca la violencia se soluciona. ¿Cuál así? Es la solución. ¿Qué propones entonces? Mira, ¿qué propones? Fíjate. Porque también imagínate al ciudadano que le robaron 3 veces en menos de un mes. Sí. Y le vas a decir, no, vi denuncia y luego se lo ve, tienes que el hacer mismo difícil que le roba le sigue robando, ¿no? Pues sí, bueno. Pero se lo tienes que hacer difícil al ratero. ¿Los rateros qué te dicen? Pues claro, no tienes alarmas, tus ventanas no tienen seguridad, tu puerta... Sí puedes tener dinero para irte de vacaciones, sí puedes irte dinero para festejar todos los fines de semana, pero no tienes dinero para comprar buenas cerraduras en tus puertas. Esa es una. Cerraduras de alta seguridad en puertas y ventanas. Alumbrado. Dormir con luces prendidas afuera. La iluminación inhibe muchísimo el delito. 3. Chat. Conoce a tus vecinos. ¿Y sabes por qué la policía no lleva a convivencia? ¿Por qué la policía nunca llega a tiempo? Aparte de que pudiera ser de que hay una instrucción de evitar los accidentes automovilísticos. No hay la capacidad. No, discúlpame. No hay la capacidad, Marilena. Por favor, pues si son 800, 900. No, ¿por qué? Mucha de la policía, las llamadas al 066, hoy por hoy, un 60%. Sí, son bromas. Son bromas. Bueno, ese es otro problema. Pero no hay una capacidad operativa institucional. No, está comprobado en datos duros y ahí está, y la gente no. Porque los policías que están en las calles para protegerte, ¿sabes a qué? Muchas veces están ocupados, por eso no hay una respuesta para robos, porque hay mucha violencia doméstica que también tienen que atender. Ese es otro tema, exactamente. ¿Eh? Entonces, y hay mucha denuncia del vecino que lunes, martes y miércoles... está fuera de su casa tomando con el estéreo todo lo que da, y entonces todas las llamadas del 066 se saturan porque la gente quiere descansar porque trabaja el otro día. Entonces, si la gente no convive, no pone reglas a los vecinos, los policías pierden mucho tiempo en temas que son de convivencia, de conversación y de respeto ciudadano. Entonces, ¿cómo quieres tener al policía cuidando los robos en la madrugada? Si en la madrugada el señor le está pegando a su hijo, la señora y el señor se están peleando y los niños están llorando y están afuera. ¿Dónde contactarte, Marilena? Porque eso nos agota el tiempo y me dice Nora Fimbres, me está pidiendo, me dice, por favor, si puedes comprometer a Marilena hoy la reunión en los vecinos que tendremos a las 7 en las Quintas del Sol Residencial. ¿Te están? Claro que sí, pero fíjense, yo quedé reunirme con mi grupo de vecinas a las 7:30. Porque estamos también nosotros tomando medidas de seguridad, pero ustedes, igual yo, sí, yo también soy ciudadana y vivo en... No, para que vean la gravedad. Pero con muchísimo gusto yo estaré ahí. Bueno, pues te invito a Villa Bonita, Luis Alberto, para que veas cómo estamos, Villa Bonita, me dicen, por todas partes, me están saliendo en verdad del tema, me dice por acá...
Qué pobres y poco profesionales las medidas de seguridad que propone tu invitada, Rodolfo Montes de Oca. ¿Por qué, Rodolfo? Bueno, no están, pues son tips que deben de pasar. Ojalá y hubiera una Rebeca en cada fraccionamiento, más los resultados que las autoridades, dice Claudia Cano. Bueno, lo importante yo creo que sí es organizarse, también hay que ser responsables. Oye, si no pones tú un poco de cuidado, en esas medidas que la que dices, yo creo, estoy de acuerdo, pero aún así creo que falta mucho más, tanto creo del ciudadano responsable, pero la autoridad. Sí, la autoridad tiene policía, que contener, el ciudadano tiene que prevenir. El ciudadano se previene con organización y con información. Y acepto que si no son suficientes las medidas que estoy proponiendo al señor Montes de Oca, mi correo electrónico es mariaelena.carrera@hotmail.com, que me haga sus propuestas y las incorporamos con muchísimo gusto. Gracias, qué bueno que no te lo tomas personal. No, aprendan, nada personal. No, hubiera sido otro que... ¡No, pero coprista! No, nada es personal. Mariaelena.carrera. mariaelena.carrera@hotmail.com. Gracias, Marilena, te agradezco mucho tu apertura, tu disposición. Gracias a ti. Vamos a la gasolinera. Luis Alberto, te comento la nueva buena de Gasolinera Molina. Con el objetivo de cuidar nuestro auto y principalmente nuestro bolsillo, se une a Tire Plus para ofrecernos más beneficios a través de nuestra tarjeta de puntos. Tú ya cuentas con ella, ¿verdad? Y usted que nos escucha, también solicítela y recuerde que solo en Gasolinera Molina le dan más gasolina y que además ya aceptan American Express. Yo soy cliente frecuente y lo invito a ahorrar en Gasolinera Molina, Periférico Norte, esquina con Reforma. 8 de la mañana con 56 minutos y para cerrar algo amable, ¿cómo tengo? Ni modo, el lunes, vamos a dar seguimiento a esto, abrió el lunes con Mora, alguien que nos ayude a interpretar desde el punto de vista profesional, se quedó pendiente José Larrinaga, pero ya por el tiempo. Y está aquí Revista Amiga, ¿cómo estás, mi apreciada Cintia Rojas? Hola, muy buenos días, Luis Alberto. Pues muy bien, gracias por la invitación y quiero aprovechar al máximo este espacio que nos das porque pues traemos noticias buenas de Revista Amiga. Ahorita lo que quiero es hacerles una invitación a todos esos radioescuchas que tú tienes, que tienen empresas, que son médicos, que tienen negocios, a que se acerquen a nosotros. ¿Para qué? Para que su mensaje llegue a más de 100,000 lectores, Luis Alberto. ¿Más de 100,000 lectores? Más de 100,000 lectores, tú sabes, hacemos Revista Amiga y Revista Buena Salud. Son las dos revistas, pues locales, ¿no? Que más leen los hermosillenses. Y no lo digo yo, ni lo dice Revista Amiga Buena Salud. Lo dicen estudios que se hicieron, como la Asociación Sonorense de Agencias de Publicidad hizo un estudio. Y ahí, pues salen muy bien posicionadas. En primer lugar, Amiga, y en segundo lugar, Buena Salud. Uh-huh. Y pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para invitarlos. ¿Dónde te pueden contactar? Mira, nosotros estamos en el 236-2500. Y también tenemos nuestra página de internet, amigarevista.com, en el Facebook también, Revista Amiga. Y pues la verdad es que queremos extender esta invitación. Estamos pues nosotros abiertos a cualquier tipo de empresa, cualquier producto, servicio, doctores. ¿Por qué? Porque Revista Amiga y Revista ABS la leen prácticamente todas las personas que consumen, pues escuelas, tú sabes, los hijos, médicos, como decía ahorita, o servicios, ¿no? Servicios que a diario pues tenemos, en especial las mujeres, ¿no? Tú sabes cómo consumimos cosas las mujeres. Poquito. Bueno, entonces, pues esa es la invitación. Además, pues sabes, mes a mes es una revista, claro, que tiene un tiraje de 15,000 ejemplares mensuales y Buena Salud 20,000. El 80% de nuestro tiraje va directamente a los hogares. Sí, es una revista familiar, 100%. Es una revista familiar. ¿No? Tú sabes que entonces familiar que hay. Nosotros llegamos directamente a los hogares y el mensaje de todas esas empresas va a estar ahí. Y tenemos casos de éxitos, clínicas que han estado con nosotros en BS y que han aumentado el 300% de sus, por ejemplo, el servicio de partos, que es lo que anunciaba con nosotros, y el 300% se fue para arriba, ¿no? En esa categoría. Y como te decía, estamos súper contentos porque tenemos el primer y el segundo lugar con nuestras dos revistas en posicionamiento. Muy bien, pues ahí está la ¿puedes repetir dónde los medios de contacto, la portada? Oye, muy buen número este. Claro que sí, y luego se los vamos a traer para que lo conozcan. Estamos en el 236-2500. Y también, pues ahí está el correo electrónico, publicidad,
buenasalud.org y ya nosotros nos comunicamos con ustedes para que un ejecutivo lo atienda. Así es, si quiere que le vaya bien, entonces Revista Familiar ahí, Buena Salud, con en alianza con Proyecto Puente. Y esta edición está muy buena. ¡Mujeres auténticas! Ya viene. Qué fea está la de Rosa, ¿eh? No, hombre, ¿verdad? Muy buena la portada, en verdad, de Cintia Rojas y las Mujeres Auténticas. Denise Ramos. Sí, Burrita, sí. Elvira, Rosas. No, estamos muy contentos, como te digo, tiene muy buen impacto, entonces, sí. Pues queremos invitarlos a todos a que se anuncien en Revista Amiga. Perfecto, ahí está Cintia Rojas. Te gracias, agradezco mucho. Buenos días. Revista Amiga, bueno, saludos, que pasen excelente fin de semana y pues vamos de alguna manera a continuar con este tema que insisto que nos afecta a todos, la inseguridad en Hermosillo. Por lo pronto interesante que ya la autoridad pues está atendiendo dos diferentes focos rojos que se están detectando a través de la denuncia ciudadana. Que tenga excelente fin de semana, no se tome las cosas tan en serio, no se crea todo, lea un buen libro, coma rico y sobre todo tenga también la dieta de internet, disfruta sus seres queridos, tantas cosas que hacer, duerma mucho. Con permiso, buenos días. Dulcería El Bombón presentó la tercera hora de información. Endulza tu día con Dulcería El Bombón y celebra con nosotros su segundo aniversario. Comunícate 210-5536. Señoras y señores, bienvenidos a la dimensión.